se me atreva a decir. Sí, bueno, Chente va a brevemente a resumir las razones que han llevado a la organización de dicho blog. Bueno, Miquel, te voy a matar. Bien, sobre todo, lo que más nos ha llamado la atención de estas dos personas que van a ser premiadas es su trayectoria, a nivel personal y profesional. Son unas personas increíbles y, bueno, es un motivo más que suficiente para nosotros para darles este pequeño premio desde nuestro cariño, ¿no? O sea que vamos. Esta es la segunda edición en la que entregamos estos premios que llamamos Saría de Cabura, o sea, premios hechos de agua y de arena, y corresponden a personalidades que se han destacado en el, digamos, por la presencia que es del mundo real, pero una presencia virtualizada. En primer lugar, vamos a hacer la entrega, siempre es una mujer y un hombre. Comenzaremos por Iruri, con permiso de Fernando, por el desarrollo que tiene la empresa en la que también participa otro gechotarra en este momento, que es su hermano Abeneco, ¿no? Residente de Gechoa, así en Compali, ¿no? Directamente, que es, ya sabéis, o sea, igual algún gecho blog, el décimo, un décimo lo hacemos allí. Pero mientras tanto, premiamos a una gasteiztarra como Iruri, que es un puntal dentro de Ideateca y que luego nos va a hablar de Nolatan, que es una consecución reciente que enorgullece, digamos, a Euskadi y a la atmósfera vasca también. Entrega el premio junto con Kepa, Chente, Moraita. Son unos premios. Que se recibe un montón de premios, pero la verdad es que estoy muy emocionada, me hace muchísima ilusión. La verdad es que tengo la suerte de dedicarme a algo que me gusta mucho y tengo la suerte de que eso que hago, pues parece que aquí hay gente a la que le ha parecido que es merecedor de un premio. Por lo tanto, pues no puedo estar más orgullosa y sobre todo muy agradecida a Gechoblog por haber pensado en mí para este premio, ¿no? Quiero agradecer a mi familia, que me ha apoyado siempre, en especial a mi hermano Eneco. Cada día trabajando con él pues es como hacer un máster en empresa y en valores y en vida. Y también se lo quiero dedicar a mi padre, que aunque nos dejó hace 5 años, seguro que está por aquí y espero que tenga orgulloso. Es que no. El segundo premiado, quiero recordar que en la anterior edición fueron premiados, en la primera edición fueron premiados Lorena Fernández, que hoy no sé si más tarde podrá acercarse, pero que colabora muchísimo con todas las asociaciones, y el propio alcalde de Becho, Imanol Landa. En esta ocasión hemos elegido a una personalidad del mundo blogger, pero también, digamos, con trascendencia, digamos, a nivel del conjunto de ciudadanía, como es Fernando Canales Echanove, que ha sido una persona que desde su gran proyección, digamos, social, ha ayudado no solamente a Gechoblog, sino que prácticamente a todos los movimientos, digamos, blogger que hay en Euskadi. Quiero destacar su relación también con Tertulia Bilbaína. Aquí no competimos nadie, aquí cooperamos. Y que ha hecho, digamos, ha generado una serie de hitos, ¿no? Contratar como su community manager a un alumno de bachillerato y hacer una buena elección, ¿no? Como se ha demostrado, como es Íñigo Merino. Y además que es una persona que yo creo que ha entendido muy bien, es un gran profesional y que ha entendido muy precozmente el valor que puede tener esta dimensión digital. Eskerrik asko, Fernando. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy más que seguro que casi todos los que estáis aquí merecéis este premio más que yo, pero estoy muy agradecido en cualquier caso. Nosotros, en este
iniciativa que tenemos de, pues de proyectar nuestro conocimiento a través de las redes, pues sí hacemos muchas iniciativas, pero sí me gustaría comentaros la última iniciativa que hemos hecho, que se llama Cocina Trotamundos. Es un programa que se emite desde hoy en internet y que tiene pues un espíritu de que todo el mundo que tenga un tesoro gastronómico, que hay muchísimas personas en todo el mundo que lo tienen, pueda tener una plataforma que va a ser nuestro programa de cocina para hacerlo. Tenemos una imagen corporativa que somos nosotros con la camiseta Mapamundi, que es así como muy, muy friki y sobre todo es muy internacional. Y entonces, por ejemplo, yo ahora me voy a la India el día 15, nueva misión humanitaria, y entonces grabaré un vídeo de cocina con mi camiseta Mapamundi, con un hindú de la Fundación Vicente Ferrer, con un plato hindú hecho allí, ¿no? Miquel se va ahora a Colombia, pues en Colombia haremos otro. Tenemos una cocinera que es de Salvador, que es un fenómeno, es una mujer que mide metro y medio, pero que es, bueno, tiene un talento, es una brutalidad de mujer. Y entonces con ella haremos una receta de su pequeña aldea, también con ella. Es un programa de cocina que quiere que todo el mundo que tenga un algo gastronómico que comunicar lo pueda hacer a través de nuestra plataforma. Se llama Cocina Trotamundos. Esa es la única iniciativa. Es un programa solo pensado para internet y creo que tenemos mucha ilusión con él. Y si alguno de vosotros tiene una receta especial, diferente, que tiene un valor, que tiene un truco y quiere hacerla en Cocina Trotamundos, desde aquí os brindo la oportunidad que me mandéis un email, os pongáis en contacto con nosotros y vosotros participaréis también en Cocina Trotamundos, porque va a ser un programa de cocina interactivo para todo el mundo. Bueno, y nada más, muchísimas gracias y deciros que yo soy muy rechotarra. Los rechotarras tenemos un toque especial, no sé, quizá por haber vivido en un mundo de heredado de abundancia, cultural, por el entorno, y entonces yo me siento muy identificado cada vez que conozco a una persona que está en este mundo de internet, porque yo soy cocinero porque salí de la promoción de Lejona, la primera promoción, y cuando salí, de los 25 chicos que salimos, solo dos nos quedamos de cocineros, porque todo el mundo dejó la profesión porque era muy esclava, decía. Pero para mí era fascinante, porque cuando tenía 18 años me ponía el casco viejo, en la horta, miraba a la gente, todo el mundo se reía, yo me aburría, decía, ¿estos de qué se ríen? Para mí era una desgracia ser joven, no entendía nada, no, era viví la peor etapa de mi vida. Luego me di cuenta que tenía en la cabeza un pensamiento crítico distinto, que es lo que me hace pues, participar en estas cosas de internet, y que todas las personas que me encuentro veo que tienen este veneno en la cabeza, ¿no? Que es el veneno de la curiosidad y de querer aprender cada día, y que la vida, el día a día, les parece aburridísimo si no están permanentemente descubriendo cosas nuevas, ¿no? Entonces hay esa esencia, ese veneno de chotarra que tengo en la cabeza, así que creo que es lo más cercano a internet y a vosotros, creo que por eso estamos aquí todos. Gracias. Hecho para vosotros, luego traemos un pequeño truco de cocina. Hemos hecho una interpretación del bollo de mantequilla de Zuricaldaina. Entonces luego, como a eso de las 12:30 aún lo está haciendo Paul Ibarra, que es el chico más de Chanove, que es un genio, entonces me va a traer un taxista, lo voy a montar yo aquí con ayuda de Julio, y luego estéis sentados, iremos uno a uno, os daremos una pequeña cucharita, y es el último postre de Chanove. Se llama la interpretación del bollo de mantequilla de Zuricaldaina. Es un homenaje a la gran repostería guechotarra desde Lechanove. Espero que os guste. Desde Chomlo queremos agradecer a Eloie de Artesanía de Xule, que ha sido la autora de los trozos, ¿vale? Habla desde ahí para que tengamos mejor. Creo que estoy fuera de tiempo en estos momentos, pero la verdad es que, bueno, yo soy Elena de Arropame de las Arenas y es la primera vez que estoy en una historia de estas. Me emociona escuchar a gente que creo que llega donde llega fundamentalmente por el trabajo. Y en estos momentos tan complicados que estamos viviendo, me gusta siempre que me lo recuerden, porque es como una manera de apoyar y de seguir adelante, ¿no? Gente que llegáis donde llegáis, que se admira, que se os conoce, y todo es por el trabajo y el esfuerzo. Me gustaría que realmente, lo has dicho al principio, pero que realmente dijeras, bueno, estamos aquí porque hay una pasión y hay un trabajo, ¿no? Simplemente a eso.
tiene que acompañar por aquí Francisco Lea. Bueno, siguiendo un poco con los agradecimientos, me gustaría agradecer a la organización en nombre de Euskal Valley el haber contado con nosotros para presentar esta parte del programa. Mi nombre es Jon Barralagoitia, soy uno de los responsables de Menubeo, una herramienta que permite a los restaurantes mejorar su presencia online. Formamos parte de Euskal Valley, que es una asociación de emprendedores, formado por emprendedores y orientado a poner en contacto emprendedores, empresas que ofrecen servicios a este tipo de startups, porque reunimos sobre todo a empresas basadas en las nuevas tecnologías. Y bueno, está abierta a todos vosotros. Si tenéis luego, queréis comentar algo conmigo, pues estaremos por aquí. La primera charla va a realizar Francisco Javier Olea, que es forma parte de la Asociación de Afectados por la Coroideremia. El título de esta jornada se llama 101 bloggers soñando en Getxo. Desde la organización me comentaban que uno de esos sueños era que la enfermedad a la que representa la asociación fuese un poco más conocida, dado que actualmente no lo es. Entonces, bueno, como ha dicho antes Miquel, ya estamos tardando en tuitear, en escribir posts sobre este tema, y bueno, yo creo que es mejor que nos lo cuente él mismo. Bueno, Egunon. Es que arriesgo que no te haga. Bueno, lo voy a hacer en castellano, igual entendemos todo, ¿verdad? ¿No? Bien, en un primer, bueno, decir que hemos venido mi mujer Amaya y yo, dado que la asociación la creamos los dos, y os vamos a contar un poquitín quizás el porqué. El tema es, bueno, la coroideremia es una enfermedad rara, es una enfermedad oftalmológica. Y es debido pues, a un defecto en un gen o la ausencia de un gen, ¿de acuerdo? Nosotros, Amaya y yo, tenemos 4 hijos, no os entristezcáis porque estamos muy ilusionados, o sea que no, tenemos 4 hijos, 3 varones y una niña, y uno, pues los 3 varones están afectados de coroideremia, que es una enfermedad que, bueno, pues poquito a poco van perdiendo visión hasta quedarse ciegos. Nuestra lucha es precisamente para evitar que eso ocurra, ¿eh? Y la verdad es que, si me permitís, me ha dicho Chente que me daba como 15 minutos, no sé si ahora con el tiempo puedo contar con los 15 o... Bien, simplemente deciros que en el 2007, pues además fue a raíz de una revisión médica de nuestro segundo hijo, Ivón, de repente nos dijeron, oye, este tiene unas manchas en la retina, normalmente esto es síntoma de alguna enfermedad hereditaria, y nos animaron o nos invitaron que si teníamos más hijos que los lleváramos a cruces. Fuimos para allá, miraron a todos y pues fue como pasar por el matadero. Fue uno a uno, o sea, el mayor era afecto, el segundo era afecto, la niña que no va a desarrollar la enfermedad es portadora y el peque también era afecto. Entonces, bueno, pues la verdad es que tenemos ahí un bajón bastante fuerte. En un principio nos dijeron que era retinosis pigmentaria, que es una enfermedad también rara, pero es más conocida, que sí, quizás. Una vez que hicimos los análisis genéticos, pues vimos que era coroideremia. La verdad es que nos pasó lo mismo que el señor que ha presentado. Era la primera vez que oíamos el nombre, pero bueno, es una enfermedad. El nombre coroideremia significa, o viene de la coroides. La coroides es una de las capas de la retina, que es la capa que es la afectada, ¿eh? Entonces, el mecanismo es muy sencillo de entender. Les falta a nuestros hijos un gen. Ese gen es el que, vamos a decir, envuelve las toxinas que generan las células del ojo, ¿eh? Las células están vivas igual que nosotros, generan unas toxinas. Entonces, este gen, que expresa una proteína, es la que se encarga de envolver estas toxinas para que el cuerpo los extraiga. Como yo siempre digo, no tienen quien envuelva la basura en bolsitas para que el camión lo saque fuera, pues sus células se están llenando de toxinas, están perdiendo transparencia, y el efecto es muy sencillo. Primero, aparece lo que llaman
la ceguera nocturna, y es que las células, en vez de ser transparentes, están como si estuvieran un poquito ahumados, es como si tuvieras gafas de sol. Entonces, en las zonas un poco oscuras, pues empiezan a no ver. Y después llega un grado de toxicidad en el que las células empiezan a morirse desde fuera, o sea, nosotros que vemos prácticamente 180 grados, les empieza a cerrarse el campo, poco a poco, hasta que llega a la zona central, que es lo que llaman visión en cañón de escopeta, y por último, pues se queda ciego, ¿no? Esta evolución, lo que es la ceguera nocturna, ocurre ya en la segunda década de la vida, y la ceguera viene pues entre la tercera y la cuarta. Nuestros hijos, el mayor que tiene 16 años, Andoni, tiene en un ojo un campo más o menos de 90 grados, tiene aproximadamente el 47, la mitad del campo visual. Es una enfermedad que ellos no notan nada, porque pues, en 16 años ha ido perdiendo poquito a poco, y ellos dicen, pues yo veo igual que antes. El tema es que bueno, las máquinas dicen que no es así, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros, en cuanto ya vimos que era la proliremia, superamos, pues no sé, los 7 meses, un año de bajón que tuvimos ahí, de que cada noche pues llorábamos y no hacíamos más que llorar, y llegamos a la conclusión de que, bueno, pues esto no puede seguir así. Lo que tenemos que hacer es hacer algo. Amaya empezó, pues en internet, este medio que tenemos tan a mano, a buscar posibles, vamos a llamar, asociaciones, algo. Vimos que a nivel de Euskadi y a nivel de España no había ninguna asociación. Contactamos con la asociación estadounidense y la francesa. Realmente existen la canadiense, la estadounidense y la francesa. Nos colamos prácticamente en el primer simposio mundial que se hizo en Francia sobre coliduremia, que obviamente pues era para expertos oftalmólogos e investigadores, pero bueno, nos apuntamos, nadie dijo que no, nos presentamos y ya pues no nos echaron. Allí conocimos pues a los 4 grupos que a nivel mundial están trabajando, ¿no? Está el grupo canadiense, liderado por el doctor McDonald, está el grupo estadounidense, liderado por la doctora Jean Bennett y su marido Albert McGeer, está el grupo inglés, donde están Miguel Seabra y McLaren, y luego está el grupo francés, con el que más relación tenemos, que está liderado por el profesor Christian Hamel y la doctora, nosotros la llamamos Vicky, es Vasiliki Kalatsis, es una australiana de origen griego, y bueno, pues le llamamos Vicky, que es más fácil. Entonces, lo que vimos fue que, primero, había 4 grupos a nivel mundial interesados en esta enfermedad, cosa que nos parecía raro, pero bueno, tiene una segunda derivada, y es que esta enfermedad se presta muy bien a hacer una prueba de terapia génica. Sabéis que hace pues en torno a una veintena de años, cuando se codificó el genoma humano, pues todo el mundo pensaba que vale, esto de los genes está chupado, sabemos dónde está cada gen, qué hace cada gen, lo cambiamos y ya está. Pues hubo 2 o 3 niños que se aplicaron la terapia génica y vieron que murieron en 2 o 3 días. Vieron que no era tan fácil, y entonces ahora esta enfermedad tiene, vamos a llamar, dentro de su desgracia, pues tiene la virtud de que es una enfermedad que afecta al ojo, que no es un órgano vital, es decir, que puedes hacer una prueba, pierdes un ojo, por lo menos no has matado al paciente. El ojo es un órgano aislado. Lo que hagas en el ojo prácticamente no se expande en el cuerpo, es decir, que si te sale algo mal no se expande. Tercero, la coliduremia es un gen único el que provoca esta enfermedad, por lo tanto, si reponen el gen y funciona es porque lo han repuesto. Si tenemos 4 goteras, pues por tapar una no hacemos nada, pero si es solo una, pues podemos hacerlo. Y en definitiva, pues es una enfermedad que se presta a hacer investigación. Estos investigadores tienen esta... Sí, bueno, y hay una ventaja más, el gen es muy pequeño. En todos los vectores, ellos utilizan vectores para meter el gen en el cuerpo. Un vector es, al final, un virus. Esto que pillamos todos los días por ahí, nos contagian y pillamos la gripe, el cuerpo se lo carga y punto, ¿no? Pues bueno, ellos utilizan adenovirus, que son unos vectores, imaginaos que es un huevo donde dentro, en vez de tener la carga vírica, meten el gen que falta. Entonces, ¿cuál es la solución que tenemos para nuestros hijos? Que hasta ahora no había nada. Es una terapia génica. Una terapia génica es buscar un virus donde dentro se pueda meter el gen y luego dejar al virus que contagie al ojo. Cuanto más contagie, mejor. Porque está aportando, en vez de una carga vírica, el gen. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues el momento en el que, vamos a decir, más auge podía tener esto,
creo que la crisis también es donde más auge tiene. En España ha habido recortes, en Francia ha habido recortes, en el Reino Unido ha habido recortes, en todas partes ha habido recortes, y lo que nos dijeron nosotros en la asociación francesa es, oye, ¿por qué no hacéis una asociación a nivel de España? Y dijimos, hombre, pues porque nosotros no sabemos cómo hacer una asociación. Y dijeron, pues bueno, os echamos una mano y ¿por qué no lo hacéis? Nosotros fundamos la Asociación de Afectados de Coloidremia, cuya página web es la www.coroideremia.org. No es un nombre difícil, acordaros de coroides, de corona, coroides, coroideremia, es lo que afecta a esa capa. Entonces, los tres objetivos que pusimos en esta asociación y en nuestras... cuando constituyes una asociación haces unos estatutos. En nuestros estatutos, pues era primero reunir a todos los afectados que pudiera haber a nivel de Estado español, dado que calculamos que no puede haber más de 50 familias por la tan baja incidencia que tiene la enfermedad. Por otro lado, recabar información de mano de los investigadores, de primera mano, vamos a decir, y por último, apoyar la investigación con fondos. Nosotros hemos pensado que vamos a empezar, y hemos empezado ya, pues hace... En abril de este año fue el primer evento, empezamos ahí con una cena solidaria en el Ibarra Sagardo de Teguía, y desde entonces pues no hemos parado de hacer eventos. Hoy mismo, pues nuestros compañeros de Ingetea, aunque no lo sepáis, gente también es de Ingetea, vamos a hacer un concierto solidario en Bilbo Rock, donde tocan 10 grupos, los 10 son trabajadores de Ingetea, pues que se han solidarizado con nuestra causa. Y bueno, pues lo que decía, desde que empezamos en Ibarra Sagardo Teguía, siguiendo pues gente como la hípica Selaya Lai, que hicieron también un evento, Ainhoa Arteta, que cantó para nosotros en Ispaster, en Aulesti, que es mi pueblo natal, pues se hizo un Rivas Cari, pues que fue un éxito, nos comimos 2 terneras enteras, con respecto a los que seáis vegetarianos. Pero bueno, hemos ido poco a poco pues, sumando una cantidad de dinero importante. Y lo estamos mandando, en nuestro caso, a Montpellier, que es uno de los 4 grupos que están investigando. Entonces, vamos a mandar a Montpellier. Rápidamente deciros que la situación en la que estamos pues es muy esperanzadora, dado que, y sin problemas éticos, partiendo de las células de la piel, nadie se mete ni con embriones ni con cosas para que no tengamos problemas éticos de ningún tipo. Partiendo de células de la piel, han sacado células madre, con células madre han hecho retinas in vitro, que curiosamente, al ser células madre de nuestros hijos, la retina que han creado tiene el mismo defecto. Como es una enfermedad que en los animales no se da, pues in vitro han visto que las retinas que han creado tienen el mismo defecto. Le han aplicado la terapia génica in vitro, es decir, han cogido la retina que han creado, le han puesto el gen y, eureka, se corrige. Es decir, tenemos solución. ¿Cuál es el problema? Que en la ley y la ética no permiten que a una persona cojas y le metas un gen sin hacer una serie de pruebas de toxicidad. Es decir, hay que estar seguro de que no va a pasar lo que pasó con aquellos 2 chavales hace 15 años, o 20 casi. Cuando se meta el gen, hay que estar seguro de que el gen va a curar el ojo y hay que estar seguro de que además no se va a cargar al cuerpo. Entonces, el Instituto Francés de Salud... Hablo siempre de Francia porque en España no hay nadie investigando esta enfermedad. De hecho, no había ni asociación. Tenemos que crear nosotros una asociación. Entonces, el Instituto Francés ha conseguido ya del gobierno francés, esto ha pasado el día 7 de octubre de este año, el permiso o la autorización para dar el siguiente paso, que es el de conseguir un vector toxicológicamente apto para inyectar en el ser humano y en 2-3 años poder empezar ya a aplicar la terapia génica. Estamos muy esperanzados, es una carrera de fondo, dado que si no, las células si mueren, resucitar creo que de momento no sabemos hacer. Pero si aplicamos la terapia antes de que las células mueran, se van a limpiar, porque vamos a empezar, ese camión de basura va a empezar a limpiarlos, y van a quedar con la visión que tienen a día de hoy, que es más que suficiente para vivir, es más de lo que se ve a través de una gafa, ¿vale? Entonces, ¿cuál es lo que estamos buscando aquí? Pues darnos a conocer. Vale, ya está. Había puesto cronómetro, pero vamos en 12, pero bueno, acabo. Bueno, vale, de acuerdo. A corto porque ya estamos.
Lo único que estamos es buscando darnos a conocer, estamos buscando apoyo, que agradezco pues a Getxo Blog, a Chente, la oportunidad que nos han dado, y una forma que estamos buscando de apoyo es pues, que la gente que se quiera asociar, asociándose. Pues, al final, por 2,5 euros al mes, que es un par de cafés, lo que es 30 euros al año, pues a nosotros nos puede venir muy bien. Nos habíamos fijado un objetivo de conseguir en torno a 400 socios. O sea, se puede asociar sin ser afecto de Correo y de Denia, porque afectos hay muy pocos. Seguramente todos los de Euskadi están en nuestra casa, seguramente. Entonces, pues eso, por 30 euros al año, el que se quiera hacer socio, pues a través de nuestra página, correoyderenia.org, pues se puede asociar. Si queréis más información, tenemos lo que es el Facebook, que lo maneja Maya, yo soy bastante patoso en ello. Y bueno, pues deciros eso, que muchísimas gracias. Es que eskerrik asko aukera hoy motea gaitik, eta guk aurrera jarraitzen dugula, Y hoy pues estamos en Bilbo Rock. Muchísimas gracias, eskerrik asko. Dado que me han hecho la pregunta, voy a responder. Me dicen en Bilbo Rock a qué hora, es desde las 6:30 hasta las 10:30, porque va a haber 10 grupos. Entonces, bueno, va a ser un poquito largo, pero bueno, cada uno puede, si quiere, pasarse, etc. Y pues nada, muchísimas gracias. Es que arrecasco a Maya, da gure humien y xenien. Os decía que también lo vamos a emitir en directo. Lo que pasa es que ahora mismo no tengo aquí el enlace para darlo. Lo único, a ver si lo puedo... Vamos rapidito a casa y lo ponemos en la página web para que lo podáis ver. Gracias, Bueno, yo creo que con lo que nos lo han explicado, bueno, vamos a cerrar las puertas y el que no haya tuiteado o se haya asociado, pues no sale, ¿no? Bueno, creo que ninguno de los que, o pocos de los que estemos aquí, no conocerá Creativity Centrum. El siguiente ponente es Pedro Ruiz de Aldasoro, que desde hace 7 años, pues junto con su equipo, ha trabajado eso, para que muchos proyectos salgan de ese centro y, bueno, con todo su equipo contagien la ilusión y el trabajo que han dedicado. No sé si está Pedro. Pues adelante, nos va a contar un poco su experiencia durante estos 7 años. Bueno, en primer lugar, agradecer a los anteriores por esta muestra de esfuerzo, creatividad y amor que han tenido, que es muy conmovedora y sirve para todo, no solo para los hijos, sino para la vida, para los amigos, para ser mejores y más allá adelante. Dicho esto, voy a empezar. Yo sí creo que voy a cumplir los tiempos, o sea, que voy a ser bastante estricto con el tiempo. No obstante, me gustaría que me avisases algo antes. Me gusta seguir el principio de Voltaire de que no hay que contarlo todo. Entonces voy a andar cuando Chente me deje, yo sí. Bueno, ya veis ahí empieza a aparecer Chao Pescado. Yo vengo a hablar de algo que ya está desapareciendo, prácticamente ha desaparecido. Creativity Centrum tiene que dejar de existir. Razones de todo tipo, internas nuestras que no hemos sido capaces de hacerlo lo suficientemente bien, como razones externas, el entorno ha cambiado en estos tiempos y en otra cosa, hay otro mundo. Además fue un hecho que decidimos entre todos. Hablaba hace unos días, 2 o 3 días, con un amigo mío, que es un gran científico, Emilio Muñoz, que acaba de sacar un libro que habla de biología y economía. Es un libro pequeñito, es difícil de encontrarlo porque lo ha hecho una editorial suya. Pero llegamos a la conclusión, hablando de este tema, él es un excelente biólogo y yo soy un humilde economista. Entonces, hablando entre los dos, él decía que la economía se parece mucho a la biología. Y evidentemente se parece mucho sobre todo en un aspecto, en que somos cancerígenos.
El cáncer son células que tienden a no desaparecer, a durar eternamente, a no cumplir su función y marcharse. Nosotros en Creativity Center creíamos que en este momento era el momento de decir nos vamos tranquilamente. No queríamos tener deudas, no queríamos tener compromisos, no queríamos llorar y queríamos que nuestra gente joven y muy válida encontrase rápidamente trabajo en el mercado. Tengo ya algún compañero que está por ahí atrás que me ha hecho positivas. Gracias, Dani, por venir. Puedes sentarte si quieres. Y voy a ver si seguimos. Bueno, como te conté, vamos a contar una historia. Es decir, podemos contar en estos 10-12 minutos una historia que tiene principio y final. No es algo inconcluso. Empezamos en el año 2005 a hablar de industrias creativas cuando aquí no hablaban. No se sabía lo que era. Es normal que no se sepa lo que era. Nosotros teníamos la suerte de que me había tocado trabajar un poco con el gobierno británico en el desarrollo en el año 2002 como stakeholder para el tema del desarrollo de las broadband. Entonces, dentro de las broadband era un tema importante para el tema de las industrias creativas. El entonces ministro de Deportes, Cultura, señor Chris Smith, se dio cuenta que la señora Thatcher había dejado un tenderete un poco malo, sobre todo en el campo de las artes y de las ciencias. Y entonces él hizo un estudio que se llama Tablas Incontables, pues no voy a entenderme por este rollo para no... que él quería ver cómo las artes aportaban más dinero a las bolsas comunes que lo que recibían por subvención. Hizo ese estudio y se dio cuenta que además las artes estaban muy relacionadas con otras actividades, con el mundo digital, con el mundo de la arquitectura, con el mundo del diseño. Y entonces él creó un modelo de industrias creativas que prácticamente se sigue todo el mundo. Son 10 actividades, 10-12 actividades, los nórdicos tienen 14 porque han metido en la economía de la experiencia y el mundo de los deportes. Pero bueno, él hizo el modelo que todavía todos seguimos. El año 2005 hicimos una SL y luego, hablando con la administración para seguir adelante, decidieron que era mejor en aquellos momentos crear una asociación. Pasamos a una asociación que es la que vosotros conocéis. Creo que voy al revés. ¿Qué queríamos hacer? Queríamos abarcar 4 áreas. Queríamos abarcar el área del desarrollo personal, queríamos abarcar la creación de empresas, la internacionalización y las redes físicas y virtuales. Los resultados fueron distintos y siguen siendo distintos, pero la experiencia que hemos tenido sí nos sirve para sacar algunas consecuencias, por lo menos mis consecuencias, que pueden no ser compartidas. En el desarrollo personal creo que voy a decir unas palabras un poco fuertes, por lo tanto, por favor, tómenselo con la calma suficiente y traduzcanlo. Creo que somos un poco soberbios. Creo que partimos de que lo sabemos todo. Yo en el Reino Unido veía que la gente se pegaba y pagaba por ir a aprender. Aquí nos empeñamos en enseñar, en decir que somos los mejores y en hacer lo que queremos. Creo que por ahí iremos mal. Hay excepciones, obviamente, de las cuales imagino que todos de aquí están, si un sábado a la mañana dedicándose a esto, requiere de humildad y esfuerzo para venir. Pero a nivel global, si vamos a nivel global, creo que ahí estamos muy, muy mal. Creación de empresas. Bien, aquí hay otro gran problema. Los creativos, como nosotros entendemos, son gente pues, que andan un poco raros, ¿no? Es decir, tienen un don divino, son capaces de hacer cosas, y el problema es que casi nadie se las compra. Entonces tenemos un problema. ¿Cuál es el precio? ¿Quién lo compra? ¿Y por qué lo hace? Eso no es cierto a lo largo de toda la historia. Y yo recuerdo haber estado investigando en Madrid, en la calle Claudio Coello, hay una iglesia pequeñita que se llama San Andrés de los Flamencos. Es una iglesia que tenían los flamencos cuando venían a la corte de España. Y entonces Rubens pintó un cuadro para esa iglesia. En ese cuadro se conserva la factura. Y el señor Rubens iba facturando según los cascos que tenían los que estaban en el entierro de San Sebastián, según el número de lanzas, según los números que participaban. Estaba todo perfectamente tabula. Y hablamos de Rubens. Es que ese cuadro iba a ser adquirido por el Museo de Bilbao, ¿eh? Por eso Miguel Ángel Aguilar, que en todo momento estaba allí, me pidió que fuese y me hizo una mano y lo vi. Y dije, hombre, pues no está reñido ser artista con hacer negocio. Pero ahí vemos que la cosa va bastante lento. La internacionalización ha sido una de las mejores respuestas que hemos tenido. Hemos hecho algunos viajes internacionales, hemos contactado con gente y estamos bastante satisfechos. Y en las redes físicas y virtuales
creo que el resultado es muy bueno, pero lo que pasa es que aquí jugamos en terreno favorable. La prueba está aquí, como la gente está juntando redes físicas y virtuales con calma, tranquilidad. Los primeros pasos. Nosotros los primeros pasos, como veis, empezaron en los temas educativos, que es donde diríamos nuestro primer fracaso. Nos dimos cuenta de que por ahí, por eso no hablamos a nivel teórico. Hablamos con la New York Film Academy, miraron a dar clases, la University of Arts de London, a través del London College of Fashion, que estuvieron aquí para desarrollar nuestros trabajos. Con todos ellos hemos hecho cosas, ¿eh? No son modelos teóricos. Chaos Pilot, con los cuales hemos tenido durante 3 o 4 años actividades con ellos, pequeñas. Digipen, el cual Creativity Center, humildemente puede decirlo, fue el que los localizó y contactó. Y Lego, con Lego, que tres o cuatro de nuestras personas son tituladas por Lego, hicieron unos cursos en Bingo, en Dinamarca, para trabajar en Lego Serious Play. Hicimos luego una cosa que nos gustó mucho, pero se quedó también. Hicimos en el primer meeting point un tema que se llamaba lugares para vivir, trabajar y estudiar. ¿Por qué digo esto? Y aquí voy a parar muy poquito, como en todo el rato. Las actividades creativas son actividades eminentemente urbanas. Es decir, no pueden crecer, salvo excepciones, en entornos no urbanos. Hay algunos casos, yo creo que el que más claro, que mejor lo está haciendo es en Portugal, es una ciudad pequeñita, que se llama Óbidos, es una ciudad preciosa, y están haciendo unos desarrollos muy incentivos para la administración, para el desarrollo de las industrias creativas, fundamentado en dos áreas, que es el área de la cultura y el área de la artesanía. Pero bueno, normalmente son actividades que crecen en las ciudades, que es donde está más medido. Después también hicimos, después de los primeros pasos, hicimos estas cosas que están ahí, empezamos a hacer los pechacuchas, creamos el primer coworking, hicimos el esfuerzo de agrupar a un montón de iniciativas para el Bilbao Design Capital, creamos Vizcaya Creativa, Bilbao Day for Fail, nos ha venido bien porque hemos visto que hemos fallado. Traducimos el libro Camisetas y Corbatas, Bilbao Beach, Bilbo Rock, con esa tarde le vuelvo a insistir que se puede ir, nosotros estamos gestionando hasta ahora al concierto tan interesante que anuncia, Art Diffusion y las misiones comerciales que comentaba antes, sobre todo centradas en Suecia, Portugal y el Reino Unido. Y aquí vuelvo a hacer otro pequeño paréntesis. Nosotros creemos, o por lo menos creo, yo no quiero meter a nadie en mis pensamientos, que corremos un gran riesgo. Estamos a punto de salir fuera de las grandes rutas de comunicación. Es decir, si ustedes están oyendo el tema de Cataluña, si va a haber votación o no, yo creo que hay que dejar de votar mañana a la mañana, y no hay ningún problema, pero bueno, aquí tenemos que discutir las cosas. La única preocupación que tienen, yo cuando he oído hablar a gente de mucha importancia en Cataluña, es que funcione bien el corredor del Mediterráneo. El foco que está es el corredor del Mediterráneo. Yo creo que nosotros, que tenemos una gran trayectoria de ser un país muy bien comunicado, corremos un gran peligro de quedarnos aislados. Lo cual, los datos demográficos avalan lo que yo estoy diciendo, tenemos un decrecimiento bastante grande demográfico. Y los franceses llaman a la demografía destino. Yo creo que ahí sí, a vosotros, que tenéis una gran fuerza de comunicación, una gran fuerza de crear sentido común, insistir en que tenemos que estar comunicados. No podemos vivir aislados. Tenemos el gran aeropuerto internacional, digo bien, del norte de la península. Yo creo que es un elemento para comunicar. Estamos teniendo algunos problemas con el AVE, pero hay unas buenas autopistas que van a Portugal. Portugal es una gran vía para nosotros, por eso nosotros fuimos a Portugal. Aquí paro, porque tengo que seguir a pasar al siguiente. Hubo que parar. ¿Por qué paramos los tiempos? Es decir, en los tiempos del 2007 al 2013, 2014, son completamente distintos. Nosotros empezamos justo el año anterior a que la crisis golpeara. Justo ese año. Si nosotros hubiéramos empezado un año más tarde, probablemente no existiría. No hubiésemos existido. La administración, antes comentaba con mi compañero, a veces tiene que tomar medidas que entendemos, pero que a largo plazo son malas. Insisto, son malas según mi criterio, para el crecimiento económico. Es decir,
vivimos una situación compleja y a veces la administración, su gran preocupación es cómo sostiene la economía más en peligro. Es decir, cómo dedicamos fondos a aquello que van a caer. No sé, hay que hacerlo, hay que sostenerlo. Yo, ojo, yo no soy de los que cree que hay que apostar a una sola cuestión económica. Ese creo que es el mayor fallo que se está ocurriendo. Las apuestas en economía se pagan muy caras. Alemania es un país excelente y tiene una economía diversificada, muy diversificada, enormemente diversificada. Y si cerramos el espejo y vamos a Suiza, todavía es más diversificada, más compleja, pero excelente. Excelente desde el campo de la agricultura hasta el campo del turismo, pasando por todos los servicios. Y no les quiero contar las navajas. Los mercados. Yo creo que nosotros no pudimos, no fuimos capaces de encontrar un sistema de estar en el mercado y conseguir una financiación normal. Nos obligaba a depender mucho de la administración. Y depender mucho de la administración es matarnos. Yo recuerdo, cuando estaba hablando con los ponentes, Petro Cuesta, en una reunión sobre el tema de la ingeniería biológica. Había dos aspirantes a premio Nobel entre ellos. Se hablaba de esos temas de la subvención y decía uno de ellos: mire usted, mis proyectos son del orden de 40 millones de dólares y me tengo que pasar con la administración española 3 semanas en tiempo discutiendo 10.500 dólares para hacer el papelín, pierdo y marcho. O sea, yo creo que ese es un tema que está ahí. O sea, la administración puede ser una gran ayuda, pero también puede ser un gran inconveniente. Yo, por eso me ha venido a la cabeza cuando estaban hablando ustedes de su enfermedad y del ADN, del código ADN, esos problemas que se presentan. Y luego las visiones. Yo creo que en este momento, hay gente que mira al futuro con más miedo que seguridad. Y en ese terreno nosotros no podíamos competir. Somos gente relativamente simpática, comprometida, que nos gusta ir a trabajar, que nos gusta hacer las cosas. Entonces, esas visiones de angustia, de qué será, de no tenemos para pagar la nómina mañana, nos aterrorizan. Entonces, no podíamos seguir. Lo que queda. Pero, bueno, yo creo que hay una actividad de fomento ya consolidada, ¿no? Incluso la administración, por lo menos la administración de la Diputación de Vizcaya, habla ya de creatividad, de industrias creativas, tiene un programa que se llama como el nuestro, Vizcaya Creativa, hace sus cosas, yo entiendo. Hay un tema que se llama diseño y creatividad, y las organizaciones, ya lo está haciendo, ¿eh? Y además lo está haciendo bien. Yo creo que queda una red creada y operativa, porque cuando estábamos cerrando nuestra red se llenaba de gente que nos solicitaba, pues queda ese espíritu, por ahí, que es importante, muchas veces más que importante que las cosas físicas. Y yo creo que se está multiplicando el esfuerzo, yo creo que eso no cae en vano. Yo creo que el término industrias creativas se está aceptando. Lo que en el año 2007 no lo conocía nadie y teníamos que explicarlo por activa y por pasiva, hoy día se acepta normalmente como un elemento económico, iba a decir fundamental, pero bastante necesario. Y yo creo que la gente que ha trabajado, mis compañeras, han hecho un gran trabajo, que ha quedado, pero ha quedado aquí, sobre todo fuera de aquí. Y la Creativity Center es casi más reconocida en Europa que lo que somos aquí. O sea, en Europa tenemos un alto rango. Y aquí pues nos cuesta hablar, pero bueno, es normal, es profeta en su tierra, pero pasan las cosas. Estos que están ahí son la gente que de un tiempo a otro ha estado con nosotros, algunos menos. Ellos son los que hicieron posible que hayamos llegado hasta donde está, que hemos visto 7 años sin muchas dificultades. ¿Hace cuánto tiempo? Vale, estoy acabando, creo que es la última, si no me equivoco. ¿Qué sería nuestro deseo? Creo que día 80. O sea, vamos, cuando uno acaba, nosotros somos muertos que gozamos de buena salud, entonces pues vamos a ver cómo, qué es lo que queremos al futuro. Nosotros creemos en la hélice que tiene que mover al sector, que es la actividad privada, fundamentalmente, junto con nosotros, el mundo de la academia. Yo creo que aquí la universidad y la sociedad viven totalmente de espaldas. Y eso vamos a pagarlo a costes terribles. Sobre todo teniendo en cuenta que la Universidad Vasca es significante, no son ciertos, la segunda universidad que más dinero pone por alumno de toda Europa, no la segunda, la primera no era. Y no sé si nuestros resultados son iguales o no. Y el sector público. Yo creo en un sector público activo,
que se mueva y que avance. Yo creo que no se nos debe olvidar lo que tiene que ser las industrias creativas, los que os dedicáis a esto de una forma u otra. La excelencia en los productos y servicios es la condición necesaria, pero no la suficiente. La suficiente es que hay que tener éxito comercial. La mejor forma de medirnos es si somos capaces de estar en el mercado. Y no podamos nuestra perspectiva. Podemos ser un excelente país de early adopters. Nosotros, nuestra historia como país, es un país que copiamos de maravilla. Pero eso es una gran virtud, como decía Picasso. Copiamos muy bien los hornos Tessener, copiamos muy bien todos los temas de lo que haga falta. Copiamos muy bien. Yo creo que ese es nuestro gran esfuerzo. Nuestros altos hornos son una copia, lo hicimos muy bien. Hicimos también que por primera vez en la historia cambiamos el sentido. Es decir, normalmente las industrias están donde está el producto de más peso, que sería el carbón de León. No te hicimos al revés, el de más peso lo traemos aquí y ya lo hacemos. Pues yo creo bien. O sea, yo creo que ese es nuestro tema. Tenemos una gran actividad exterior que podemos canalizar. Y yo creo que podemos y debemos copiar bien. Yo no sé si podemos y debemos investigar de forma al azar, porque no sé si tenemos masa crítica. No quiero meterme en berenjenales que no son los míos. Lo que sí sé es que esto funciona. No tenemos recursos ni económicos para la investigación a tope. No podemos competir con Estados Unidos y en este momento con China. Necesitamos ser formados. Yo aquí sí que les insisto a todos, seamos humildes. Reconozcamos además que en este tema el aprendizaje tiene que ser dinámico y constante. No sabemos nada. Los humanos nos diferenciamos mucho de los monos, lo que podamos, porque reconocimos en un momento que no sabíamos. Los humanos, en el tema gastronómico, por ejemplo, está en Canales, en el tema de nuestro, diríamos, ranking, estamos en la mitad, es decir, la mitad de los que existíamos podían comer y nosotros podíamos comer a la mitad de los que no seguían. Dimos cambio a eso. Éramos más pequeños, más endebles, pero dimos cambio. Eso es lo mismo que tenemos que hacer aquí, ser formados y cambiar. O sea, y yo creo que un modelo muy bueno que le recomiendo a todo el mundo es que aprendan bastante de los británicos y de los nórdicos. Y luego se requiere mayor gestión. No mejor, porque somos muy buenos, bastante buenos en gestión. Esto es todo, espero que esté buen tiempo. Muchas gracias por la atención y espero que hayamos hablado. Pedro, yo creo que decías que con el equipazo que tenéis que estaba muerto, pero yo creo que este muerto está muy vivo, ¿no? Seguro que oímos cosas de vosotros. Bueno, por último vamos a terminar esta parte de este congreso con la mesa redonda. Me van a acompañar varios proyectos que reflejan un poco la diversificación de la que habla Pedro ahora. Va a acompañar Ana de Fantoni, está por ahí. Iruri de Zlatan, Eduardo de Hermeneus y Sara del Armario Compartido. Y nos tenía que acompañar también Leire de Ambroneta, nos acaban de decir que no ha podido venir. Pues empezáis vosotros. Vamos a empezar con un micro pitch de cada uno de los proyectos en los que espero, bueno, estoy seguro de que nos vamos a enterar a qué se dedican. Entonces. Bueno, buenos días a todos. Creo que acabo de empezar. Había traído una pequeña presentación, pero bueno, veo que no procede mucho, la verdad. Quedamos en 2 o 3 minutos. Bueno, daros las gracias a toda la organización y bueno, también una mención especial a Pedro rápidamente porque yo no estaba al corriente de esta noticia y quiero agradecerte un poco porque para mí sí ha sido un poco estímulo de innovación y hace tiempo que nos conocemos y quería darte la enhorabuena por el trabajo que has realizado. Bueno, no sé si conocéis a Hermeneus, la mayoría el año pasado no había estado aquí, no pude presentarlo.
Brevemente, somos una empresa que tiene una plataforma en internet con la que cualquier usuario de alimentación, cualquier vendedor, puede crearse su propia página web en cuestión de minutos. Una página web en la que tiene su propio carrito de la compra, su pasarela de pagos, en la que puede tener un posicionamiento SEO realmente importante y en la que la principal diferencia quizás con un modelo estilo one-on-one sea que en vez de dejarle al cliente abandonado de alguna forma en el cosmos de Google, lo que hacemos es agruparles a todos ellos de forma automática en una plataforma, en una tienda, en una especie como de mercado de abastos en la que tienen un puesto inmediatamente. Un mercado de abastos en el que cualquier usuario puede acceder de forma totalmente gratuita y no comprarle al menú, sino comprarle directamente a ese productor, sin ningún tipo de comisión con respecto al precio que ha marcado ese producto. El pago se lo estáis haciendo directamente al productor. Y a la vez también estamos digitalizando a ese comprador, de tal forma que lo que decimos al final es un aspecto de red social de comercio electrónico en el que la gente puede comprar de forma directa y sin ningún tipo de comisión. No falta mucho tiempo hasta que gente como Fernando Canales, que es uno de los primeros restaurantes que nos dio su apoyo, pues me llamó diciéndome que claro, para su estándar de calidad, él no puede comprar la comida de Carrefour y que encontrar ese tipo de productores es una labor muy difícil, ¿no? Y empezó a ser interesado por contactar con esos productores. Por lo tanto, hemos hecho así también abrir la plataforma a los restaurantes para que puedan digitalizar su información, su perfil, su imagen en internet y acceder a esos productores a unas condiciones de distribución, unos precios específicos, especiales, exclusivos para esos restaurantes. Y bueno, estamos aquí en Guecho, somos una empresa que lleva ya pues, 3 años trabajando, estamos 8 personas en nómina en la empresa, y para lo bueno y para lo malo, y bueno, estamos ahora en un proceso de internacionalización del proyecto, hemos empezado ya a intentar llevarlo por Europa, fundamentalmente en Francia, Inglaterra y Alemania, donde creemos que hay mejores expectativas de consumo de productos de alta calidad, y nada, yo soy Ana Ormaechea, no Ana Ormaechea, que mola mucho el apellido, pero mira también mola. Soy Ana Ormaechea. La empresa es Fantory, somos un equipo de 6 personas, estamos la mayoría somos de Guecho y estamos ubicados también en Guecho, concretamente aquí arriba justamente. En una oficina en Bizkaitik y nosotros somos una agencia de comunicación y marketing online. Hacemos páginas web, tiendas online, todo tipo de comunicación a través de redes sociales y estamos muy especializados en contenidos, en la elaboración de contenidos, incluso contenidos de ficción, contenidos de calidad que pueden dar pues, valor añadido a la hora de comunicar un producto. O un servicio. Una de las cosas que a mí me gustaría destacar de la empresa es, recuerdo cuando nosotros existimos desde el 2012, vino Chente, creo que en el primer mes, a visitarnos, porque nos conocíamos desde tiempo, y nos dijo, bueno, ¿y vosotros en qué os diferenciáis? Y nosotros dijimos, ¿no? Lo que pensábamos que nosotros nos diferenciábamos, ¿no? Que ofrecemos servicios muy personalizados, ¿no? Intentamos no paquetizar, ¿no? Sino ofrecer a cada servicio, a cada marca, a cada cliente exactamente lo que necesita, lo solemos decir como si fuera mi hermana, ¿no? Si tú fueras alguien de mi confianza, si fueras alguien cercano a mí, ¿qué es lo que yo te diría que necesitas hacer? Eso es lo que le decimos a Chente el año pasado. Probablemente este año diríamos o añadiríamos otra cosa, porque siendo cierto lo anterior, lo que sí que nos hemos dado cuenta que nuestros clientes han apreciado por encima de todas esas cosas es algo de lo que hemos estado hablando antes, y tú que también lo ha comentado, son los valores. Los valores y la humanidad. Aunque hay algún chico en el equipo, nuestra empresa es bastante femenina en el sentido de que tendemos mucho a empatizar con el cliente. Y tendemos tratamos de ser muy honestos, tanto con los clientes como con nuestros colaboradores. Es decir, si llega a día de hoy, hemos podido contestar a todos y cada uno de los emails de gente que nos ha pedido trabajo, nos han enviado currículums, sin hacer copia-pega jamás. Esto que parece una tontería,
nos ayuda día a día a intentar mantener ese espíritu. Tener muy claro que trabajamos con personas tanto hacia adentro, tanto con nuestros colaboradores y con las personas que quieren colaborar con nosotros, como con nuestros clientes. Y intentamos hacerlo de la forma más positiva posible, más constructiva y yéndonos a la cama con la mejor sensación posible. Y además hemos comprobado que resulta muy rentable también a nivel empresarial, porque tampoco lo estamos haciendo, o sea, no somos monjitas de la caridad, no somos una ONG, somos una empresa y hemos descubierto que es realmente rentable, que esto el cliente lo observa, lo aprecia y luego te recomienda. Hola, otra vez. Como decía que no he traído nada improvisado, me he tomado las notas para no dejarme nada porque, como se suele decir también, en casa del herrero cuchara de palo y no tengo así un pitch tampoco muy elaborado, ¿no? Pero bueno, para no dejarme nada, tengo aquí unos pequeños apuntes. Porque muchos de vosotros me conoceréis seguramente por mi trabajo en Irateca, ahora también un poco en Udei, pero hace ya año y medio, casi dos años, que tengo un proyecto personal, por supuesto impulsado por Irateca, que bueno, me gustaría que conocierais, ¿no? Que es lo que me lleva 26 o 27 horas al día, más o menos. Nolata es una red de tiendas online, es una plataforma de comercio electrónico que cuenta actualmente con unas 15 tiendas activas y otras tantas en proyección, tanto en mente como en los servidores, y que actualmente pues, suman ya más de 10.000 clientes, ¿no? Son tiendas que primero comenzaron siendo muy nicho, muy verticales, singluten.com, perros.es, vinos.es, todonaipes.com, pero bueno, ahora ya poco a poco nos estamos diversificando porque vemos que realmente el comercio electrónico tiene su cabida, ¿no? Parecía que iba a explotar todos los años, que no iba a llegarnos a ese momento, pero creemos que 2014-2015 puede ser un gran momento, ¿no? Entonces, Nolatan ha creado esta sólida red de tiendas, son tiendas propias, todas, que abarcan diferentes ámbitos, lo que nos está permitiendo conocer diferentes sectores, diferentes mercados y obtener toda la experiencia y conocer las necesidades tanto de la gente que quiere meter un poquito la patita en el comercio electrónico como de los clientes, ¿no? Y diferentes actores en los diferentes sectores, ¿no? Entonces, de esta manera también podemos poner nuestra plataforma, nuestra experiencia a disposición de esos promotores, de gente que quiere tener una tienda online pero que no quiere preocuparse más que de lo que él mejor conoce, ¿no? Que es el sector, el producto, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra fortaleza? Pues actualmente un equipo de 12 personas especializado en todas las áreas que son necesarias para hacer posible el comercio. La plataforma tecnológica, la logística, el marketing, los procesos operativos, la gestión del contenido, etcétera, ¿no? Por supuesto, toda nuestra experiencia en diferentes áreas de mercado y todos los nichos y oportunidades. El hecho de pertenecer a una red de tiendas ofrece también sinergias entre los diferentes ámbitos, ¿no? Podemos enviar a clientes de unas tiendas a otras y al final somos un poco más fuertes. Con nuestra filosofía previa, pues traída, contagiada de Irateca, tenemos esa innovación constante, ¿no? Tenemos una patita puesta en Estados Unidos y bueno, pues estamos ahí muy, muy atentos de las últimas tendencias, nuevos mercados, canales de venta, etc. Y lo más importante es la escalabilidad, ¿no? La optimización de los recursos y que siendo más grandes vamos a ser más fuertes, ¿no? Vamos a tener mejores condiciones con los proveedores de logística, pasarelas de pago, los precios de compra, etc. Y por otro lado, por lo tanto, ofrecemos la oportunidad a gente que tiene ahí en mente poner su tienda online a preocuparse solo de lo que más le importa, ¿no? Y en un futuro a corto plazo, nuestro plan es, por supuesto, continuar ampliando la red de tiendas en torno a unas 15 o 20 tiendas nuevas anuales, optimizar todos los procesos y la plataforma tecnológica y, por supuesto, expandirnos internacionalmente, empezando por Alemania, Francia, Italia y, ¿por qué no?, pues también al otro lado del charco. Y a riesgo de que igual me mate, me gustaría invitar a Eneco, que ha venido por aquí y se ha escondido ahí en la última fila. Me gustaría invitar a Eneco a que viniera aquí por si me he dejado algo, porque sin Irateca, y como he dicho también en la entrega del premio,
sin él probablemente todo esto no sería posible y bueno, él ha sido el que me animó a llevar adelante. Sí, como bien ha dicho Yuri, luego en casa le voy a matar. Pero nada más, o sea, no quiero liar mucho esto y que esto es una mesa redonda con estos estupendos emprendedores y solo quería deciros que bueno, pues encantado de participar en con Yuri en la creación de este proyecto tan chulo y bueno, pues nada. No va a llegar, yo creo que está todavía con el jet lag, no va a llegar a la... No, no quería poner esa excusa tan mala del jet lag y eso. Nada, encantado de estar aquí en Gestorblog. Estaba comentando antes que yo, digamos, que antes era casi de Sotana. Como sabéis, soy patatero, pero vivía aquí en las Arenas antes de ir a Estados Unidos. Y pues encantado de estar, que es un eventazo. Y bueno, pues enhorabuena a los que estáis detrás de este evento siempre. Bueno, pues que caso. Hola, bueno, pues yo soy Sara Vijandi, soy la responsable de Armario Compartido y Armario Compartido es una red social para personas físicas, es decir, personas normales de la calle, para diseñadores y para tiendas, para que puedan prestar y alquilar su ropa online. Esto parte de una idea de consumo colaborativo. Consumo colaborativo es una idea que se está desarrollando en otros ámbitos, como por ejemplo car sharing, y que viene a decir pues, que no sigamos generando recursos porque nuestro mundo es finito y nuestros recursos naturales son finitos y que aprovechemos los recursos que ya hemos generado. Probablemente muchos de vosotros tengáis muchísima ropa en vuestros armarios que no utilizáis día a día, que os la ponéis igual 3 o 4 veces en la vida. Y mi propuesta es, ¿por qué no esa ropa la podemos compartir con otras personas y podemos sacar un beneficio social o un beneficio económico a través de ello? Por un coste muchísimo más inferior para la persona que obviamente lo va a solicitar. Y bueno, eso es un poquito Armario Compartido. Ahora mismo estamos en fase beta. Ahora mismo Armario Compartido es un escaparate porque solo se puede subir ropa, no se puede solicitar. Estamos implementando ahora mismo la pasarela monética, el TPV virtual, la forma de pago. Y bueno, la idea es salir para enero, lo único que, bueno, a estas alturas de la vida no me quiero comprometer porque ya hemos puesto fechas anteriores y pues estamos ahora mismo peleando con agentes como Visa, Mastercard, etcétera, y pues son caballos un poquito grandes, ¿no? Como para poderme comprometer para una fecha. Pero bueno, la idea es que salga en enero y eso es un poquito Armario Compartido. Muchas gracias a todos por el micro pitch. Nos hemos extendido un poco de tiempo. No sé lo que nos queda. No sé si desde aquí se puede bajar. Podemos robar un poquito más. Mejor un orden. Sí, ya está. Bueno, yo tenía algunas preguntas un poco preparadas. Creo que no os da tiempo a lanzar algunas al público. Luego, seguro que tenéis ocasión a hacérselas directamente a los responsables de cada uno de ellos. Pese a que los 4 proyectos son bastante jóvenes, ya tienen cierto recorrido. Bueno, aunque Sara nos comentaba que está en fase beta, pero bueno, se ha oído bastante de su proyecto. Me gustaría preguntaros, en este recorrido, que destacaseis algún momento que ha sido un poco clave para estar donde estáis. Seguro que se os ocurren varios, pero bueno, por intentar condensarlo en uno. Yo creo que hay un momento muy importante en cualquier proyecto emprendedor, que es uno en el que pasas a dedicarle un poquito de tiempo en tu rato libre a dedicarle... Cuando realmente, no sé, todo lo que te está pasando y la mente te hace clic y dices, tengo que apostar un poquito más, ¿no? Yo creo que ese es el momento en que realmente el proyecto empieza a ilusionarte de verdad y donde tú por fin confías en que puede crecer, ¿no? Porque hasta entonces sí que... Muchas veces lo compaginamos con otras cosas, o bueno, tampoco le dedicamos todo lo que nos parece que el proyecto se merece. Y para mí, yo creo que en todos los proyectos en los que he empezado, ha habido ese clic que después siempre he recordado, porque también a veces pienso que quizá lo tenía que haber hecho antes, o quizá no era el momento, pero hay que estar muy atento cuando llega y realmente dedicarle lo que te está pidiendo.
no sé si lo compartí, igual a vosotros no os ha pasado, pero a mí me ha pasado en muchos y sí me gustaría remarcarlo. Bueno, yo suscribo, ¿no?, lo que ha dicho Yuri, pero aparte de eso, el punto que ha marcado mi proyecto ha sido el presentarlo a un concurso empresarial, a recibir, a tener una tutorización de personas que han sido ya expertas en el desarrollo de negocios y que me han ayudado durante un año entero a darle vueltas y darle vueltas y darle vueltas a mi idea de negocio y sobre todo contárselo a todo el mundo. La gente dice, no cuentes tu idea. Yo digo todo lo contrario, cuéntaselo a todo el mundo y que sobre todo el mundo te dé una crítica positiva o negativa para que tú puedas ir viendo cuáles son los puntos débiles de tu proyecto y irlos mejorando. Yo, la verdad, sí, desde que empecé a emprender siempre he hablado mucho del equipo y ahora tengo que reconocer un poco que lo hacía de forma teórica. Es decir, se lo oía a la gente y decía que sonaba muy bien y era cierto, ¿no? El equipo era importante, aunque la realidad es que no tenía el equipo consolidado. Es muy difícil llegar a tener un equipo realmente alineado con el emprendedor que lo da todo y ante las dificultades, cuando llegan los misiles a la banda de flotación, sabe remar, sabe levantarse, ¿no? Yo creo que estamos en momentos distintos, todos los proyectos, y lo que han dicho es muy importante y complementario. Yo diría también el equipo. A mí me parece que lo que hace realmente que esté en un momento en el que creo que tengo proyecto es la experiencia adquirida por mi equipo y la alineación que tienen con los objetivos de la empresa, ¿no? El otro día en la comida de Navidad, pues tenía el privilegio de poder mirarles a la cara y decirles algo, puede ser un poco cortera, pero pues que les quiero, ¿no?, a todos y cada uno de ellos. Y es decir, verdad, es decir, tengo esa virtud, esa suerte de poder mirarles y decirles, coño, es que estoy enamorado de cada uno de vosotros, ¿no? Sois la leche, ¿no? Sois mis espartanos, mis gladiadores aquí del proyecto. Sí, yo, retomando lo que comentaba Yuri, pero también en línea, es el momento en el que decides tirarte a la piscina. O sea, en nuestro caso, aunque ahora somos un equipo de 6 personas y que el germen somos Maite y yo, Maite que está al fondo de la sala, Maite López y yo, en el momento que decimos, venga, lo hacemos y dejamos los trabajos. Y dejamos los trabajos y cogemos una oficina y pagamos un alquiler y ¿de dónde sacamos el dinero? No lo sé. Ahora vamos a plantearnos cómo vamos a hacer todo esto, ¿no? Pero es ese momento de la decisión de, lo hacemos, venga, va, el tirate a la piscina. Bueno, yo creo que todos coincidimos un poco cada uno de los puntos que habéis comentado. En mi caso, lo que ha comentado Sara, a mí sí que me marcó bastante el escuchar a una emprendedora que venía de Silicon Valley, pero bueno, eso no es relevante, que decía eso, que contases tu proyecto al cuantas más personas mejor, ¿no? O sea, que si el miedo a que te copiasen, o sea, que no, si no lo compartías porque te copiasen, que ese iba a ser un obstáculo a la hora de evolucionar tu proyecto, ¿no?, a partir de tu idea inicial. Otra pregunta que tenía es, hemos hablado de la idea, ¿no?, el momento que te hace clic y te lanzas a por ella, luego llega el momento de la comercialización, ¿no?, de vender, distribuir la idea, dependiendo del modelo de cada uno. Me gustaría preguntar un poco cómo disteis ese paso de tener la idea. Algunos igual ya tenéis alguno un poco más de experiencia en otros proyectos, ¿cómo empezasteis a venderla al cliente final? Que sé que os paga. En nuestro caso, como he adelantado antes, lo hicimos poquito a poco y poniéndonos en la piel del cliente. Fuimos a donde personas que nosotros, personas o empresas, pero hablando siempre con personas que pensábamos que les hacía falta una cosa, eran empresas en crecimiento, que pensábamos que tenían unas necesidades muy concretas, no cubiertas, y fuimos a ofrecerles algo muy pequeño, ¿no? En una ocasión fue simplemente al principio llevarle una cuenta de Facebook. O sea, algo tan sencillo como eso, tan básico, ¿no? Y ese cliente que empezó con algo tan pequeño ha ido creciendo porque es un cliente, es una empresa que está en expansión, ha visto que ha ido funcionando y ha seguido confiando en nosotros, ¿no? El poder ofrecer desde la humildad y desde la necesidad y desde la eficacia. Intentar que ese cliente crezca contigo y tú crecer con ese cliente, porque si tú haces grande a ese cliente te va a hacer grande a ti.
Y yo creo que ese ha sido, no hemos tenido una estrategia comercial agresiva ni masiva. Hemos ido a personas poquito a poquito y luego la verdad es que hemos tenido bastante suerte con el boca a boca, con el hacer las cosas bien, o por lo menos intentarlo, y que las cosas vayan funcionando y la gente te va a recomendar. Yo creo que hay un aspecto muy importante y hay una frase que me da pena no acordarme a quién se la oí, ¿no? Pero dijo que sí, dale, pues puede o algo así. Si no te avergüenzas de la primera versión de tu web, es que la has lanzado demasiado tarde. Es una frase muy buena, me da mucha pena no acordarme de quién la dijo. No, es capaz, no es capaz. Vale. Bueno, pues yo, pues, es una frase que suscribo totalmente. Y más en este mundo online, y que cuesta muchísimo atraer a la gente, a los clientes, a tu web, pues es que hay que lanzarse cuanto antes. Y bueno, o sea, al final el mejor marketing es el boca a boca, tratar con usted enseguida. Una web lo primero, con lo que sea, con lo básico, y después lo demás bien. Yo creo que también es muy importante valorar una cosa, y es a mí yo creo que lo realmente difícil no es tener las primeras ventas. Lo realmente difícil es exactamente, o sea, aportar valor añadido a tus clientes. Yo le puedo vender a un cliente lo que me dé la gana, y como son cuotas habitualmente bajas, pues no es una decisión realmente compleja. Y se vende por relativa facilidad. Lo que tienes que tener es muy bien armada la empresa para que luego cumplas lo que has dicho en el plazo que más estipulado. Y que el cliente renueve. El esfuerzo de captación tiene un coste alto. Si encima pues te dicen, no, pues visítame a la de comer y nos vemos juntos y tal, pues ya la comida ya tiene que hacer y no es rentable el cliente, y tienes que plantearte eso, ¿no? Que es una inversión para largo plazo. Y el valor añadido, que es la realidad, cuando ya el mercado te pone en tu lugar y ese cliente decide renovar y la cuenta contigo, en mi caso, o cualquier otro modelo de ingresos que tengáis establecido, eso es lo que realmente va a marcar la viabilidad de un proyecto. Me informan por el pinganillo que la frase es de Reid Hoffman, el fundador de LinkedIn. Gracias. Bueno, pues yo en mi caso tuve la suerte pues, de que el concurso del que os comentaba antes que me apunté lo gané, y entonces ahí tuve bastante presencia mediática. Entonces yo os diría que uno, os apuntéis a todos los concursos que podáis y a todo lo que podáis. Si vuestro modelo de negocio realmente es diferente y se diferencia del resto de negocios, tenéis una ventaja competitiva fuerte, vais a poderlo vender a medios. Y luego también nosotros estamos enfocando mucho al marketing de contenidos y sobre todo a que otras personas, pero cada una nos va referenciando. Muchas veces yo no me doy cuenta y de repente miro las analíticas y veo que me están refiriendo tráfico de otras webs. Por ejemplo, BlaBlaCar me ha mandado muchísimas visitas y la verdad es que en ningún momento lo pedí, o sea que no está funcionando de momento. Bueno, para ser muy original, vamos a terminar hablando de la internacionalización. Algunos ya han avanzado un poco parte de sus planes. Me gustaría que nos comentaseis cómo lo vais a abordar, esa internacionalización. Bueno, en nuestro caso la verdad es que lo que estamos percibiendo es que en nuestro sector hay unas particularidades diferentes, me imagino, a cualquier otro, ¿no? Y es bueno, pues que al final las distintas sociedades que hay en Europa tienen unas costumbres y hábitos alimentarios distintos. Entonces, España en su conjunto pues tiene una estadística muy curiosa, es que somos el primer país productor de productos ecológicos y el último en consumo. Estamos en un 6% de consumo frente a un país como Alemania, que está en el 25% de producto ecológico, ¿no? Y eso lo notamos, lo percibimos en la recepción de pedidos internacionales. La plataforma no está abierta a nivel internacional, fundamentalmente por un problema de logística, que es una particularidad. No vendemos bytes, ni tenemos productos físicos, perecederos, y no tenemos programada la logística internacional. Por lo tanto, los pedidos que recibimos se hacen de forma manual, ¿no? Pero tenemos una avalancha de pedidos de Alemania, de Inglaterra, de Francia, y vemos que hay un enorme potencial. También los grados de internacionalización de internacionalización aquí,
y vemos un mercado muy interesante. Desde nuestro punto de vista, tampoco nos encontramos en un momento en el que sea viable para nosotros y acometer una ronda de financiación, para los managers o personal para que nos ayude a internacionalizarlo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser una especie como el estudio de mercado empírico en el que vamos a usar la plataforma de cliente internacional, permitiendo que se registren usuarios compradores para comprar las empresas que tenemos aquí, claro, en las comunidades, con una logística internacional que hemos contratado, y a la vez que los propios vendedores en el extranjero se puedan ir también comprando, adquiriendo el servicio para empezar a desarrollar mercados locales en otras zonas geográficas. Cuando veamos que, pues, no sé, en Polonia o en cualquier otro país en el que a lo mejor no lo esperábamos, empieza a haber un número de usuarios, compradores y vendedores más importante que en otras zonas, pues la realidad del propio mercado nos dirá que a lo mejor es interesante coger al consumidor en ese país y empezar a hacer un trabajo ya más en el propio campo, ¿no? Pero siempre alejándonos un poco de los datos teóricos, porque lo que nos han demostrado es que es muy difícil anticiparse en el mercado. Vamos a verlo y que el propio mercado nos diga la realidad, ¿no? Dónde hay interés real para plantearte la posibilidad de hacer un esfuerzo inversor en ese país, en esa zona geográfica. Nosotros afrontamos la internacionalización con naturalidad. No es algo que nos hayamos planteado, pero nuestro cliente tipo podría estar dentro de España. Sí que es cierto que nos han surgido algunos proyectos en Latinoamérica, alguna cosa puntual que nos han, algún encargo puntual que hemos tenido, lo hemos hecho con como trabajamos con Barcelona o con Galicia, sin ningún problema. Sí que trabajamos en un mercado global porque nuestros clientes sí que están en un proceso de internacionalización y entonces sí que, sobre todo en un par de clientes, trabajamos a nivel internacional porque gestionamos una campaña de contenidos a nivel internacional. Entonces, no para nosotros, pero sí para nuestros clientes. Y al final es con naturalidad, o sea, eso es. Estamos todos ya en un mercado global y en nuestro caso no hemos tenido que hacer un esfuerzo especial. Yo solo quería hacer una puntualización respecto a la internacionalización, y es que evidentemente es muy importante tener la web o el proyecto en inglés, pero sí me gustaría subrayar que internacionalizarse no es solo tener la web en inglés, ¿no? Que también hay que hacer muchas más cosas, hay que, pues, no sé, adaptar el producto a la comunicación y todo. Entonces, bueno, yo quiero diferenciar internacionalizar con traducir. Bueno, yo creo que pique nos mata si decimos más que muchas gracias a todos y un aplauso para todos los proyectos. Y bueno, seguimos. Vamos a dejarnos con las dos cabezas del blog Administraciones en Red. Emprender en el mundo, en el mercado, es difícil. Cambiar las administraciones no es menos difícil. Tenemos dos especialistas que siguen siéndolo, con experiencia también. Han tenido responsabilidades políticas, han visto lo que se logra en una legislatura, en casi una legislatura, y siguen en la brecha, lo cual no es poco. Iñaki Ortiz y Alberto Ortiz de Zarte. Me empiezo por decir que Miquel es brillante, ¿eh? Si no lo sabíais, y creo que sí. Cuando nos dijo de venir, me venía fatal, dije, mira, Miquel, no puedo preparar nada. Dijo, perfecto, vais a hacer una improvisación en directo. Así que, esto es lo que tenemos hoy. Y, de hecho, ella aquí vive a unos 75 kilómetros del centro del mundo, que es de hecho, y no nos podía ni hablar previamente. ¿Por qué hacemos un directo? Ya que esta es una jornada con pocas preguntas, pues vamos a aprovechar para hacer algunas preguntas, ¿no?
el tema es el intraemprendizaje en la administración pública, ¿no? Que es algo que parece bastante complicado. Entonces, vamos a plantear, porque voy a hacer unas preguntas a Alberto, que sobre este tema tan extraño, pues incluso ha escrito un libro, ¿no? Pues, ya que parece que ha pensado bastante sobre este tema, pues bueno, algunas preguntas y aprovechamos para establecer un turno aquí de preguntas, aunque sean restringidas, ¿no? Entonces, Alberto, cuando nos ha dicho Miquel que nosotros hemos tenido responsabilidades políticas, bueno, me parece decir, hemos tenido pues, un puesto de cierta responsabilidad en la administración pública, y no son responsabilidades políticas, pues bueno. Entonces, bueno, Alberto fue director de Atención Ciudadana y le preguntaron en una entrevista que a ver cuál era su objetivo en ese puesto, ¿no? Y él contestó una cosa muy rara, ¿no? Dijo, pues que cada funcionario sea un emprendedor. Claro, la gente lo interpretó como que quería que todos que salgan por funcionarios para que pudieran buscarse la vida y emprender, ¿no? Pero él se refería a otra cosa. Entonces, la primera pregunta que le quería hacer es a ver si esto de emprender en la administración pública con un funcionario que parece que es lo menos... primero se relaciona con una emprendedora y tal, si esto es posible, ¿no? Esto que parece un oxímoron, si esto es posible. Una pregunta que quería hacer. Hombre, parece un oxímoron, es complicado, pero de hecho existe. Necesito el micrófono a cada rato. Existe. Punto de decir, yo he venido a hablar de mi libro, ¿no? Mi libro es este. Podéis fotografiarlo, podéis difundir por la red, que está a la venta en todos los canales, en librerías, en Amazon. Lo ha publicado en el INAP y podéis, Armando, comprarlo porque yo no veo duro por este libro, es una cosa curiosa. Bien, en todo caso, ¿por qué se ha podido escribir un libro como este? Porque pese a lo que sospecha buena parte de la población, que cree que el funcionario es lo que dice Forges, que son los funcionarios, que es una persona que está en una mesa leyendo el periódico, tomando café, resulta que los que hemos tenido una proximidad a las administraciones conocemos que es una gente que está deseando cambiar el mundo. Y que a veces encuentran un cauce más o menos frustrante, más o menos a veces satisfactorio de hacerlo. Pero la primera es que sí. Sí, bueno, la siguiente pregunta que quería hacer a Alberto es ¿qué es lo que puede mover a un funcionario a querer emprender, ¿no? Porque un funcionario pues en principio tiene la vida fácil, tiene un sueldo fijo a final de mes y no tiene por qué complicarse la vida, ¿no? Fichas a la entrada, fichas a la salida, haces tu trabajo más o menos y no tienes por qué liarte más la manta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le puede llevar a un funcionario a querer emprender dentro de la administración, cambiar las cosas y complicarse un poco la vida? Bueno, lo que la gente cree, a las personas no nos gusta estar cómodos. Se habla mucho de la zona de confort, eso no es verdad. A la gente lo que le gusta es cuando sale de trabajar y se junta con la cuadrilla, dice, mira, hoy hemos hecho no sé qué, y hemos cambiado no sé cuántos. Me gusta presumir de lo que hacen en el trabajo. Y esto que para muchos es evidente, para otros es que no es tanto. A la gente le apetece meterse en fregado y hacer cosas interesantes. Pues no apetece pasarse 40 años de carrera profesional haciendo lo mismo, de la misma manera, van decayendo, se nos cae el pelo, perdemos la visión. Bueno, a la gente le apetece estar activa, estar viva. Y esto es así en cualquier profesión, en la administración también. Y además, hay una cosa que empieza a emerger en la investigación y todavía no es concluyente, pero me gustaría que se investigara más. Se empieza a ver que en realidad muchos empleados públicos tienen mayor motivación para hacer bien su trabajo que la gente de las empresas privadas. Y aquí, bueno, antes hablando con Pedro, habría mucho que hablar. No es lo mismo ser médico que ser barrendero, no es lo mismo una empresa como Iberdrola que una startup como las vuestras donde metéis 27 horas, ¿no? Me parece interesante que se pueda entrar en juicio el estereotipo de que el funcionario, yo tengo una pregunta ahí, de que el funcionario tiende a no hacer nada. Pero lo cierto es que posee mayor motivación intrínseca. ¿Esto qué es? Es que es más satisfactorio para cualquiera dedicarse a mejorar la vida de sus semejantes que a vender más Coca-Cola, por ejemplo. No sé si me explico. Me hace sentido como propio y más satisfactorio ver que lo que has hecho ha tenido alguna repercusión en que tus conciudadanos vivan mejor. Eso es una pregunta. ¿Me permites que os diga una cosa? 21 sí. Años en la función pública. Soy el más humilde funcionario. ¿Sabéis lo que es una auditoría social? Sí. Sí. ¿Cuántas auditorías sociales ha recibido? Yo no soy del gobierno central, soy del gobierno central, no del vasco, ¿vale? Parece que los funcionarios de la administración central no somos vascos, no sé por qué.
¿Qué auditorías se han hecho y cómo se han hecho? ¿Cómo se demuestra esa calidad y cómo se demuestra lo que estás diciendo? No soy licenciado en ciencias del trabajo. Cuando hacemos ese análisis y lo hacemos estadísticamente, cuando hacemos ese análisis científicamente y estadísticamente, ¿realmente te ha salido eso? ¿Lo podemos demostrar? ¿Hacemos una estadística? ¿La hacemos pública? Yo me comprometo a hacerla pública. No sé si te he seguido del todo. Sí, te lo repito. Vamos, pues voy a repetirlo. Vamos. Eso que has dicho está muy bien, es muy bonito. ¿Bien? Yo no voy a entrar en el gobierno vasco, no voy a entrar, que yo tengo amigos dentro de su general, por ejemplo. No voy a entrar dentro, ¿verdad? Ni en la CUA, tampoco voy a entrar dentro. Voy a hablar, por ejemplo, de mi administración central, que os da servicio a vosotros, que por ejemplo os paga las pensiones o os paga las bajas. ¿Eh? ¿Qué auditoría social se ha hecho? No solo no se ha hecho, sino algunos estamos castigados en zulos porque le decimos a la administración que no es transparente. No solo que no es transparente, sino que es absolutamente opaca. ¿Verdad? Y seguro que la ley de transparencia seguramente alguna parte habéis tomado en ello, ¿verdad? Yo le llamo la ley de la opacidad. Bien, con todo el cariño y todo el respeto, creo que cuando hablamos de ciencia y hablamos de estadística, hablamos de demostración, habrá que hacerlo. Está muy bonito lo demás. Disculpe, sigo sin entender la pregunta, porque si hay algún criterio estadístico claro. Por ejemplo, en España, a nivel de funcionarios, es después del último tema 3 millones de funcionarios, mientras que en Francia son 5 millones y en el Reino Unido 6,5. Y yo creo que las estadísticas hechas por el profesor Unger, el cual es en la Universidad de Harvard y fue asesor, entre otros, del presidente Obama y del primer ministro de la presidenta de Brasil, demuestran claramente que la productividad de un funcionario en España es muy alta. La Unión Europea... Demuestran, perdona. Disculpe, yo estoy dando los datos que usted pedía, estadísticos, y le digo las referencias. Porque sí, yo le daré los contradatos. Yo, pero me gusta ir al dato. No quiero hacer con usted ninguna controversia, ningún tipo, nada más que intentaba ir al dato. Soy muy respetuoso con el dato, sino que lo demás es desmontar. Esos son datos ciertos, lo que yo les digo. La Unión Europea, y este no es un dato cierto, sino es una población, también del mismo profesor Unger, llamaba en los primeros años de la Unión Europea, los años que España se incorpora, los bávaros del sur, a los funcionarios de España. La calidad del funcionario español es normalmente bastante alta. Y lo que hablábamos antes con estos señores es que el funcionario tiene un problema de comparación de homogeneidad estadística. Que el nivel de los que entran es alto. Es decir, peones hay muy pocos, mientras que en el resto hay mucho peón. Por lo tanto, las muestras estadísticas darían sesgos de difícil homologación. O si le sirve, ¿eh? Bueno, yo me comprometo a hacerlo público. Usted lo hace público y yo lo hago público. Que sea la población, que es la teoría en la que, a la que se le sirve, que lo vea. ¿De acuerdo? Yo hablo de estadística, hablo de matemática. Usted habla de Harvard y yo hablo de lugares mucho más humildes, pero cuya certeza y probabilidad se puede demostrar. La verdad es que te agradezco la intervención, porque esto que yo estaba pensando, eso que estamos contando le puede interesar a esta audiencia, tenía pues mis dudas, ¿no? Y la intervención tuya yo creo que anima un poco el debate, ¿no? Y es la realidad, porque a veces igual estamos hablando de intraemprendedores y de gente que dentro de la administración pues se cree su vocación social, y hay muchos funcionarios que se la creen y quieren cambiar cosas y quieren hacer las cosas bien. Esa es una realidad. Y quieren hacer las cosas bien y quieren cambiarlas porque no les gustan las cosas como están. Que yo creo que es un poco por donde va tu tesis, ¿no? De que la administración, pues tiene mucho donde mejorar. Hay muchas cosas que habría que hacer de otra manera. El mundo en los últimos, no sé cómo podemos decir, 100 años, 50 años, incluso 20 años, ha cambiado mucho. Y la administración, pues yo creo que ha cambiado pues menos. Y el sistema político, pues yo creo que ha cambiado todavía menos, ¿no? Y al final... la administración no deja de ser un instrumento que el sistema político utiliza pues para llevar a cabo las políticas sociales, en las que en un modelo teórico se supone que el ciudadano, la ciudadanía les ha votado para que desarrollen esas políticas, ¿no? Y esas políticas se desarrollan pues a través de las administraciones públicas, ¿no? Y tiene que ser un instrumento pues sobre todo útil para desarrollar las políticas que haya que desarrollar, ¿no? Entonces yo creo que el sentido que tiene el intraemprendizaje público precisamente es
que hay gente desde dentro que tiene la inquietud por cambiar esa realidad que no le gusta, ¿no? Como intuyo que por la intervención pues a ti tampoco te gusta, ¿no? Entonces lo que estamos contando es que hay personas que desde dentro de la administración sí tienen esa inquietud, nada más. ¿Hasta qué punto se están cambiando las cosas? Bueno, yo en la administración llevo 30 años, o sea, la administración en la que trabajo ahora y la que conocí hace 30 años, pues ha cambiado bastante. A veces el cambio es tan... El cambio está tan metabolizado que no nos damos ni cuenta de que ha cambiado, pero las cosas que hacemos en el trabajo desde que entramos por la mañana hasta que salimos por la tarde son completamente distintas ahora y hace 30 años. Ahora lo primero que hacemos cuando llegamos es encender el ordenador. Hace 20 años estaba el debate de gente que decía yo no voy a usar nunca el ordenador. Y ahora eso, la gente ya ni se lo plantea, no se da ni cuenta de lo que ha cambiado porque ha metabolizado el cambio. Todo cambia, incluso la administración, pero es verdad que hay muchas cosas que, bueno, pues que queda mucho camino por hacer, y yo creo que es bueno que el impulso del cambio venga desde todos los ámbitos, ¿no? Y el primero tiene que ser la ciudadanía, que la ciudadanía muchas veces igual tampoco se implica y tampoco ejerce la influencia que debería de hacer para que las cosas cambien todo lo que deberían de cambiar, ¿no? Que yo creo que es el primer agente del cambio, ¿no? Y creo que los funcionarios que pasamos tantas horas dentro de la administración, pues también nos corresponde un papel, aunque digamos que la legitimidad democrática o la soberanía no reside en los funcionarios, evidentemente reside en la ciudadanía, pero los funcionarios, por el tiempo que pasamos ahí, aparte de hacer nuestro trabajo bien, yo creo que también tenemos derecho a ser agentes del cambio, ¿no? De hecho, yo incluso diría que obligación. No sé si te contesto algo a lo que has planteado. Igual Alberto te ha contestado, ¿no? Me parece correcto que la vía va por ahí, en que el mensaje es en constructivo, pero desde luego tiene que ser desde una crítica seria, porque si servimos a la sociedad, desde luego tenemos que ponernos la pila y no autocomplacencias que no van a ningún lado, en mi opinión. No, perfecto. Es que la pregunta que iba a hacer ahora Iñaki era más o menos a la que tú has ido respondiendo, ¿no? Hemos hecho un guión en el pasillo, improvisado, y mira, primero vamos a preguntar por si es posible el aprendizaje, y luego vamos a preguntar por qué obstáculos tiene el aprendizaje, con lo cual tú en parte la has abierto, ¿no? ¿Me la vas a hacer o la contesto directamente? Sí, bueno, no, que precisamente es eso, ¿no? Partiendo de que pueda haber gente dentro de la administración que quiere cambiar las cosas, que quiere intraemprender, ¿hay condiciones dentro de la administración para que ese intraemprendizaje sea posible? La administración es una organización muy rígida, muy compartimentalizada, todo está procedimentado, hay 50.000 controles, por cada persona que hace algo hay 4 que controlan lo que ha hecho para ver si está bien o está mal. Entonces, en ese entorno, ¿es posible el intraemprendizaje? Esa es un poco la pregunta que le quería hacer ahora, ¿no? Exactamente. Eso es. Nosotros tenemos una especie de tesis. Los funcionarios es gente preparada que tiene ganas de hacer cosas. Son personas que valen para esto. Ahora bien, el entorno en el que están no es más favorable. Probablemente en Ideateca sea más fácil emprender que, no sé, que en el gobierno vasco. No voy a conocer, ¿no? Seguro que sí. ¿Qué condiciones hay dentro que están impidiendo esto? Pues vamos a decirlo rápido, pero hay varias. Una es el sistema jerárquico, un sistema beberiano, hiperjerárquico, donde toda decisión hay que irla escalando hasta la cabeza, que en teoría es la única que conoce todo el conjunto. Esto es contrario a la innovación. ¿Con eso qué se puede hacer? ¿Desmontar la administración? Seguramente no. Pero podéis calzarle encima metaestructuras no jerárquicas, como las comunidades de prácticas o otras herramientas que existen parecidas, en donde hay un espacio de libertad donde se puede crear. Y ese producto de conocimiento puede revertir después a una mejor administración. La jerarquía sería uno, la hipergestión empieza a ser otro. Estamos demasiado obsesionados con cosas como la FQM y acabas queriendo predecir todo un comportamiento que es imposible de predecir y es contrario a la innovación. Nuevamente hay que poner a las personas en el centro y que sean ellas las que guíen el carro y no sean los métodos, ¿no? Y jerarquía, hipergestión, en realidad son de las mayores. Y luego sí, que ha adelantado Iñaki, hacer la administración hacerla más permeable, para decir un positivo, a la ciudadanía. Los ciudadanos están diciendo lo que quieren y nos estamos escuchando. Los que hacéis una web, por ejemplo, seis todo el día con esto de la tasa de conversión. Oye, ¿me pinchan donde tiene que pinchar o me pinchan en otra parte? La administración en general no. Piensa mucho dentro, cree que lo hace bien, dedica mucho esfuerzo al asunto y luego hace cosas que no gustan tanto. Bueno, pues, la tercera pata es que si no abrimos la innovación
a la ciudadanía, pero además de manera, como se ha hecho siempre, marketing de servicios, no hay que hacer nada muy raro, ¿eh? Empezar por el ciudadano y tirar para adentro. Así es imposible de cambios. Y al final sí me anima la entrevista. Sí, bueno, ya veis que este tema es apasionante. Nos está diciendo Miquel que tenemos que cortar, pero claro, este tema a nosotros nos gusta tanto, nos podríamos enrollar tanto, que incluso escribimos un blog desde hace ya 8 años sobre estos temas, ¿no? Que le llamamos Administraciones en Red, y lo que hablamos es de, bueno, pues de las cosas que nos parece que habría que cambiar en la administración. Hablamos de lo que no nos gusta, de lo que nos gusta, y en esa conversación llevamos con otra serie de personas que comparten esta inquietud, pues desde hace 8 años, ni más ni menos. Y lo que, digamos, esto tiene para rato, como podéis daros cuenta. Solo una nota publicitaria. Hay por ahí, ahora no sé en la web, pero lo encontraréis en Google, una cosa que se llama Manifiesto del Intraemprendedor Público, creo que es, en donde un grupo de funcionarios y gente de funcionar como yo, que ahora mismo soy emprendedor, pues si no lo sabéis, pero que se sienten cercanos a la administración, se reunieron en Donosti en junio y han redactado un manifiesto de cómo querrían ellos que fuera ese entorno para trabajar con el emprendizaje interno, y se puede firmar. Si alguno trabajáis en una administración, os apetece, lo encontráis y os señaláis como intraemprendedores públicos. Y es que... vamos a pasar, vamos justos de tiempo. Egoitz, bueno, ahora esta es la mesa que vamos a tener que compactar al máximo para tratar de volver al... Vamos, Egoitz, ¿vas a utilizar algún esquema? Bueno, voy a poner... Venga, eso, minimízalo. Goicoechea es responsable, yo creo, es CEO de Vocento, ¿no? En el correo, en elcorreo.com, y es un experto, aparte de un blogger viajero y demás. Y nos va a dar algunos trucos para mejorar el posicionamiento de los blogs. Muy rápidamente. A ver. Voy a dar trucos muy sencillos para gente que escribe en un blog y por lo menos sabe ver el código fuente. Y entonces, lo que os voy a decir son cosas muy sencillas que con hacerlas posicionas muy bien. O sea, la primera cosa en la que voy a incidir es que cada vez que hagáis una página o un post, no escribáis luego otra sobre el mismo tema. O sea, para escribir de un tema, siempre una misma URL. ¿Por qué? Porque si no, Google no sabe cuál es la importancia si tienes dos. Siempre vamos a crear una URL para hablar de un mismo tema. Si hablo de trucos SEO, será siempre de esta página, no crearé otra para hablar de trucos SEO. Si hablo de trucos SEO de otra página, será porque voy a dar voy a hablar de otras cosas. Si hablo de trucos SEO en inglés, entonces me posicionaré para trucos SEO en inglés. Aquí, pues el tema era, yo era tetas sencillas para SEO, entonces dije, va, tetas de SEO no se busca. Entonces lo que hice es, uno de los puntos que digo aquí, que es hacer un análisis de búsquedas, a ver qué es lo que la gente busca. Hay dos herramientas, que son la de Google AdWords y Google Trends. Google AdWords es para las campañas de pago, la herramienta que utilizan las empresas para saber el coste de cada clic, de cada anuncio. Entonces es una ayuda que te da a ti para saber cómo puedo titular mi post para conseguir más tráfico a través de buscadores, sabiendo lo que la gente busca relacionado con SEO. Vi que trucos SEO era una de las búsquedas que la gente hace, entonces dije, vale, la voy a utilizar. ¿Dónde la pongo? La pongo siempre en el title, que es esto que se pone, que luego se ve aquí en el navegador, y en el H1 del código fuente de la página, que se ve, pues, dándole al botón de la derecha y ver código fuente, para que no lo supiera. Es algo muy sencillo. Entonces, te fijas que en tu blog, en la etiqueta title, que está por aquí, haces un buscar y buscas title, y que aparezca la frase por la que te quieres posicionar luego. Y en la etiqueta H1, que también aparezca esa frase. Ya hemos visto que, vale, la URL
nunca le cambiéis el nombre, porque Google indexa una página, te han enlazado desde otro sitio, si se le cambias el nombre va a dar error. Si la eliminas, redirígela a una que tenga contenido, para no perder posicionamiento. Pero fijemos en el H1, tampoco pon la frase, o sea, la palabra que te interesa al principio de la frase, porque esto vale más que ponerlo aquí, Google da más importancia. El SEO va orientado a Google aquí porque es el buscador por excelencia, lo utiliza casi el 100%. Luego, yo suelo incluir una metadescripción. ¿Por qué? Pues porque cuando buscamos en Google siempre vemos un título y una descripción debajo, y esa descripción de abajo ayuda a que la gente se decida a hacer clic en tu enlace o en el siguiente, aunque no estés el primero. Incluye imágenes nombradas con la palabra clave que describe el contenido de la imagen. Utiliza la etiqueta alt, que es lo que la gente que no puede ver la imagen ve como texto descriptivo de la imagen, y Google también lee eso, entonces le da más importancia todavía a tu post. Si has puesto en la imagen, que es de truco SEO, y también lo has puesto aquí, y lo has puesto aquí. Ya, Google ya sabe de qué va tu página. Escribe en el texto también las palabras clave alguna vez. Si los posts muy cortos son mucho más difíciles de posicionar, como mínimo 100 palabras está bien, tampoco es que sean súper extensos, tampoco es lo más aconsejable. Luego está el tema de las categorizaciones y las etiquetas. Así todos tenemos un blog en WordPress o Blogger, y tenemos las etiquetas y categorías. He oído por ahí de no indexar las categorías. Yo sí creo que hay que indexarlas y hay que definirlas muy bien cuando estás estructurando tu web. Si utilizas categorías muy genéricas como turismo o viajes, pues va a ser muy difícil que te posiciones, porque hay muchas webs intentándose posicionar por esa búsqueda. Pero si haces viajes por Euskadi, una etiqueta, o viajes, algo que se busque, pero que no sea muy competido, vas a poder conseguir tráfico. Pero siempre que crees una categoría, preocúpate de que va a haber en esa categoría más de un post, porque si no, tendrás una categoría con el mismo contenido que el post, si solo hay uno. Y eso es perjudicial, como tú dices antes. Cuando escribas un post, enlaza otros que hayas escrito, porque los enlaces Google los sigue, y cuantos más apunten a un sitio, a una página web, más valor les da. Y si tienes posts activos relacionados con el nuevo, también actualízalos y pones enlaces para que Google vea que se ha actualizado, que hay un enlace nuevo, y todavía también le dé más importancia. Aquí os he hablado de las dos herramientas que uso yo para saber lo que la gente busca. Y luego está esta otra herramienta que te registras, das de alta tu sitio web y te haces una idea de cómo está arrastrando Google tu sitio web. Y si hay errores de páginas que no puedes seguir o cualquier tipo de... O quieres avisarle, oye, he publicado esta página web, puedes enviarla para que Google se entere. Ha publicado esta web. Aunque no lo hagas, también se enterará, pues, porque cuando pones un post con un enlace desde tu página de inicio y ya está indexada, pues Google lo suele rastrear y lo suele seguir, pero esta es una forma de hacerlo más rápido. Y luego, por supuesto, comparte el post en Twitter, Facebook, Instagram, y especialmente Google+, y quiero incidir en este Google+, porque aunque todavía la gente no está muy metida, este 2004, bueno, que ha empezado ya a tener mucha más influencia en el buscador, o sea, ya cuando estás logueado y haces una búsqueda, ves que las páginas y perfiles a los que tú sigues aparecen en primera página, y es una forma muy eficaz de conseguir que tus seguidores de Google+ vean tus artículos. Ayer publiqué este post, en 18 minutos, ya lo tenía aquí en tu primera página, yo estaba bloqueado, pero si vosotros me seguís, también lo veríais. Y el enlace no va a mi web directamente. Primero pasa por Google+, pero luego ahí está el enlace a mi web. Y lo que me pareció muy fuerte es, ay, cuando lo vi 18 minutos aquí, dije, mira, primero. Y vi que no había metido, había hecho un comentario en el Google Plus de mañana por la mañana se hablará de SEO.
y dije, anda, voy a poner lo de truco SEO otra vez aquí. Y lo puse y no tardó ni un minuto en salir aquí ya la actualización. Con lo que os quiero decir que esto de Google Plus va a empezar a tener cada vez más importancia a nivel SEO y acaba de empezar y es buen momento para que tengáis en cuenta. Con esto creo que vais a posicionar mejor y conseguir más tráfico de los buscadores. Es una importante referencia. Finalmente no va a acompañarnos, aunque figuraba en el programa, pero sí tenemos a Gorka Palacio. Gorka es un especialista en tecnologías de la comunicación, entre otra, un amplísimo, en este momento también es uno de los responsables de uno de los primeros MOOCs, ¿no? Del Euskal Herriko Unibertsitateko MOOCs sobre PRES. El año pasado nos adelantó aquí, nos avanzó y fue para muchos de las personas que asistieron una primera mención al fenómeno MOOC, que no es que fuese del año pasado, pero que ha cobrado un gran protagonismo, digamos, en los medios en este momento. Y por cada 5 o 10 minutos. Estamos teniendo alguna dificultad con el back channel de los tweets. Hay un problema con la plataforma. Ahora se llama así. Antes era Oscar el gobierno. Improvisando un poquito, o sea, ¿necesitáis un proyectar? Pues venga, vamos. Venga, vámonos. Venga, vamos. Bueno, si os parece, vamos con la. Lo teníamos también en el programa. Vamos a hacer la parte final de esta mesa de aprendizaje que tiene como tres elementos. Mientras Gorka Palacio resolvemos los temas de conexión, tenemos a Gorka Fernández de Tres Tizas, que es, bueno, son, se llaman Tres Tizas porque son cinco componentes, ¿no? Empezaron tres, pero él además ahora viene también de Sevilla, como Juan José Calderón, que era ser que acompañan a Ainhoa Ezeiza. Bueno, es circunstancial que esté Gorka aquí. Él nos va a hablar de sus podcasts del grupo, muy interesantes, que os recomendamos. Quizá el podcasting educativo, pues que tiene más presencia en castellano, al menos, ¿no? De uno de los más relevantes. Y luego Juanjo y Ainhoa, pues si os parece brevemente, vamos a quizás directamente conectar. Hay unos enlaces también que figuran en el programa. Y tienes la palabra, Gorka. Vale, pues yo se la doy a Óscar Paz, que quería hacer alguna pregunta. ¿Querías hacer algo? Oye, pero además la voy a improvisar. Como esta es una mesa de
de intraemprendizaje. Yo la verdad que la semana pasada viví una experiencia muy curiosa, y es que es la primera vez que me he puesto delante de 25 chavales de 16 años, ¿no? Y eso, la verdad, que esto ya no me impresiona. O sea, podéis hacer las preguntas desde el fondo, desde la primera fila, lo que queráis, estoy más que acostumbrado. Y la verdad que me ha parecido una experiencia muy bonita, lo primero porque he revivido lo que yo vivía con 16 años, pero en vez de alumno, pues ahí como de profe, ¿no? Una cosa muy rara. Entonces, no sé, yo veo que hay de camino para que estos chavales, porque además estos chavales ya llevan viviendo 6, 7 años lo que es la crisis, estas cosas, el ahorro, ¿no? Y nosotros fuimos a darles ahí unas charlas sobre el ahorro, y la verdad que están más concienciados que las personas que tenemos más años, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que el hibridar estos dos mundos, no sé, o sea, ¿qué iniciativas hay para Vale, pues hombre, yo creo que la clave es el cambio de paradigma que se está dando, que más o menos los críos, los menores, los chavales, los adolescentes no son conscientes porque no han vivido otro paradigma, pero nosotros sí que es cierto que tenemos que vivir en otros esquemas, ¿no? Yo os digo, yo creo que estoy aquí porque soy la media entre Ainhoa y Juanjo. Ainhoa es una vasca que vive en Euskadi, y Juanjo es un andaluz que vive en Andalucía, y yo soy un vasco que vive en Andalucía. Entonces, bueno, antes Mikel hablaba sobre el tema de podcast. Actualmente llevo el podcast de Educa Contic, que ciertamente sí que es un podcast con presencia, pero bueno, luego tenemos desde el 2010 en Tres Citas un podcast que se llama Radio Tres Citas, que es mucho más modesto, que es un podcast mensual, y bueno, ahí estamos. Tres Citas empezó en Getxo, porque podemos decir que en Casblogger en 2007 fue donde nos desvirtualizamos las tres personas que empezamos Tres Citas, y a mí, no sé, esto era una charla Stanislavski total, porque esto es una improvisación, ya lo decía Alberto en la anterior ponencia. Nosotros ¿sabéis qué? Un poco venimos a hablar, a mí me gustaría un concepto que yo, sin blogs, no concibo de aprendizaje, no concebiría, no hay sin blogs, no puedo, no tendría otra forma de aprender. Creo que es mucho más rica la vidilla que tengo con los blogs, con los podcasts y con todo lo que son con todo lo que es mi play, y la regularidad de los tres blogs que llevo, de los que escribo y demás. En Tres Citas es en el que más regular me mantengo, porque es algo común con otros cuatro compañeros, y yo creo que es importante el mantenerte constante, mantenerte regular, incluso con una idea concreta. Y eso es las dos ideas que quería lanzar. No sé, Ainhoa y Juanjo, lanzar. Pero bueno, sí, por una parte se empieza a llegar, o las redes empiezan a llegar a los centros educativos. Yo tengo la suerte de moverme en la escuela de magisterio, lo cual me acerca a los centros educativos de infantil y primaria, y al mismo tiempo me permite ver qué evolución está llevando la universidad. Y en los centros de infantil y primaria todavía la tecnología es algo extraño, seguimos teniendo problemas básicos de conexión de los monitores. Y en la universidad, al contrario, tenemos unos recursos, tenemos materiales, pero nos cuesta hacer esa conexión entre esos dos campos, ¿no? Esto lo ha superado. Esto no se puede hacer así, ¿eh? Esto es dificultad del curso. En cualquier caso, ya llevamos unos cuantos años en blogs educativos y en las redes también unos cuantos, pero el avance por la transformación educativa no está cuajando. Si vemos cualquier investigación, si os gustan las pruebas PISA, pues con los números PISA, si os gustan otro tipo de pruebas, pues lo mismo, pero no alcanzamos, digamos, nuestro potencial. Ni los niños alcanzan su potencial en las escuelas de infantil y primaria, ni en la universidad nuestros alumnos alcanzan su... logran desarrollar relaciones con la realidad. Entonces ahí, pues, por mucho que tenemos un agujero grande. Trabajo en un taller de empleo como profesor y tengo 10 alumnas que están en los 10 centros educativos de infantil de Gines, que es una localidad de unos 10.000 habitantes, ¿no? Puede ser más o menos, y en ninguno de los 10 centros hay un plan TIC, o sea, un plan TIC. No hay nada que se intervenga con ninguna herramienta TIC, y eso es no darnos cuenta de que el paradigma está cambiando.
No, no está cambiando. No, se ve que ha cambiado y no nos estamos dando cuenta. Creí que vas a seguir. Bueno, yo soy Juan José, yo que vengo de Sevilla. Me encanta, me encanta. Bueno, sí, pero el de Sevilla a Sevilla. Del que nació allí. Yo soy como. Yo soy de la Algaba. Él está adoptado. Me encanta que haya coincidido, porque esto es verdadera casualidad, lo acabo de tuitear. En la última conferencia que di aquí, bueno, la penúltima, porque ayer estuvimos en una sobre MOOC, o MOOC, o como les quieran llamar. Y en la última traje yo comida y le di a toda la conferencia comida. Le invité a jamón y gazpacho, lo cual me agradecieron mucho, que fue la mejor parte para todos. Luego ya lo que dijera, no lo sé. Pero está visto que como doy, uno recibe. Da y recibe. Eso es algo que generalmente en el aprendizaje no pasa. Eso es sexo. Exacto. No pasa. No, bueno, pues, no pasa. Desde mi punto de vista creo que hay un absoluto, lo digo así, una absoluta disociación entre la realidad y lo que se le está tratando de imponer a la realidad. Los jóvenes y los niños están en otro mundo, bastante ajeno al nuestro. Y bueno, no sé por empezar, ya hablamos de aprendizaje, hemos dicho, y yo quería lanzar una idea un poquito para la discusión. Creo que tanto la universidad como las medias y la primaria, hay excepciones, como bien ha dicho Gorka, y hay muchas excepciones muy buenas en todos lados, las conocemos, casos de buenas prácticas, pero lo que es el sistema está radicalmente fuera de contexto. No, era solo por empezar, ¿eh? Yo, la herramienta, el blog, yo considero que es básico, ¿no? Es como el punto sobre el que empiezan a crearse los diferentes sistemas de compartir en la historia, ¿no? O sea, creo que ahora ya cada vez comentamos menos en los blogs, porque lo hacemos comentando en un tweet, incluso ya ni siquiera en un tweet, porque lo hacemos a través del WhatsApp comentándole al que has leído el post, me gusta, o le das tu opinión en el WhatsApp, que ya no es compartir, porque se queda ya en una línea más privada, ¿no? Pero nosotros la labor que llevamos desde el 2008 con Fresquizas nos permite mantener esa máxima que decía Dominique Lapierre, que lo que no se da se pierde. Y Dominique Lapierre, con 82 años o 83 años que tiene, el tipo todavía sigue escribiendo. Y nosotros deberíamos seguir escribiendo. Y es que lo que en nuestro día a día, en nuestro quehacer profesional tenemos, profesional, empresarial, incluso personal, pues, personal tampoco. Bueno, yo diría que empecé en el mundo de los blogs porque me dejó mi novia y tuve un blog personal que si no, no estaría aquí. Yo agradezco a mi novia que me dejase, no solo por eso, sino porque ahora tengo dos criaturas de otra mujer. Da igual. Acabamos bien, a pesar de todo. Pero que, quiero decir, que siempre debemos escribir, compartir, y en ese compartir, y en esa idea que tenía antes, ¿no? De, no sé quién lo ha dicho, de si vas a pensar que no lo vas a compartir porque te lo van a copiar y no lo haces, pues hay un poco, ese bloqueo debería salvarse, ¿no? La línea esa del compartir, recibir. Pero es que dentro de esa disociación que ocurre entre lo que pasa en la escuela y lo que pasa afuera, dentro de esa disociación está también el hecho de que cuando utilizamos, por ejemplo, blogs en entornos educativos, los seguimos utilizando para mandar las tareas igualmente, ¿no? Tarea 1, tarea 2, entonces ves, no sé, algunos no, pero hay blogs en los que en general existen, lo utilizan, pero no tiene nada que ver con el uso natural de los blogs. Entonces, un salto también en esa aplicación. Entonces dice, bueno, yo uso blogs. Y hay gente que dice, yo soy innovador porque uso blogs en mis alumnos. Pero el uso que se hace de esos blogs no es nada. Pasa, y ellos mismos lo dicen, hemos tenido un proyecto sobre uso de blogs en el magisterio y había problemas en relación a que comprendieran que el blog era suyo. Dicen, no, el blog es tuyo. No, es que yo tengo que hacer el texto tal, y no lo asimilan porque la propia estructura educativa te mete dentro de la caja. Y no entiendes que tú en realidad estás para afuera de la caja.
Claro. También hay una diferencia entre lo que es un blog personal, profesional, y lo que es un blog colectivo. O sea, está claro que si tú te planteas en el aula generar un blog colectivo, tienes que dar la idea no solamente de la temática que vayas a trabajar, sino la línea editorial que llevas, el cómo tienes que escribir, el cómo tienes que planificar, todas esas cuestiones que andan, que están, son colaterales al hecho en sí de escribir algo, pero que es importante. Yo solo con el tema blog, me gustaría conectar el tema blog con el tema MOOC. Creo que en los dos casos, bueno, no exactamente igual, estamos trabajando desde determinadas herramientas, vamos a dejarlo ahí, en herramientas que luego lo que se haga dentro no es inocente, puesto que las herramientas tienen unas limitaciones o virtualidades o como lo queramos llamar, no tomo postura, pero que muchas veces olvidamos que para determinadas cosas es bueno unas cosas y para determinadas otras son otras. Y no sé si es factible a determinadas herramientas, no lo sé, me lo pregunto continuamente, si a determinadas herramientas es posible utilizarlas para determinadas cosas. Y si es conveniente. Una pregunta de lejos. Lo que pasa es que la propia herramienta no hace que el uso sea de una forma u otra. Sí afecta, por eso, de hecho, hay veces que cuando discutimos si vamos a utilizar una plataforma de un entorno virtual de forma o vamos a utilizar otro tipo de entornos, la duda suele venir, bueno, por una parte decimos, mira, en realidad tú estás en clase, y estás en clase y estás en clase también en el entorno virtual. O sea, date cuenta de que ese es el proceso. Y en ese sentido, a veces, por eso decía que utilizar, por ejemplo, un blog para hacerlo de clase genera un conflicto. Y ese conflicto, bueno, al final, como tenemos el poder sobre nuestros alumnos, nosotros mandamos sobre ellos, ¿no? Es el debate que hemos solido tener sobre si vamos a usar Twitter en una asignatura o no en la universidad. Y normalmente, si les preguntas, deben decir que no. Porque el Twitter es su Twitter. No tienes por qué imponer el uso de algo externo como algo formal. Porque cuando estás en una estructura formal, yo les digo, yo os seguiré en Twitter cuando os ponga la nota. Mientras no os ponga la nota, yo estoy viendo que una alumna está diciendo, joder, vaya día de mierda, tengo examen de no sé qué, tengo una información privilegiada sobre esa alumna, que no debería tener. Entonces, yo si obligo a utilizar un blog, le obligo a exponerse públicamente, no puedo esperar que esa obligación genere espontaneidad, naturalidad de lo que cree. Claro, lo que sí que está claro también que los aprendizajes informales están entrando de lleno en el aprendizaje formal, ¿no? O en la estructura formal, o la educación formal. Cuando, y claro, ya ahí cada vez se está diluyendo todo un poco más. Y el aula cada vez es menos físicamente cerrada. Las herramientas también es posible que cambien las metodologías. Por ejemplo, el Learning, ¿no? El Student Classroom, que es que las aulas son para hacer las tareas y la casa es para ver la teoría a través de las herramientas. O sea, yo creo que no, todas estas herramientas cambian las metodologías y cambian la forma. Yo sí que, cuando dices, no debería de saber por qué tener conocimiento de una alumna, claro, en función de cómo ella se exponga, tú puedes verlo, no puedes verlo. Yo tengo una experiencia personal con la UPER que tengo en casa, que se empezó a decir cómo era su experiencia, se pasó un poco, yo era un blocker viendo qué es lo que estaba escribiendo, y un día le dije, mira, el público está viendo mención, le dije, y a partir de ahí se puso en privado, o sea, se puso el candadito en Twitter. Quiero decir que estaba en una línea ascendente de al final acabar diciendo la dirección de casa, ¿no? Pero quiero decir que independientemente de que tú plantees una tarea o no, eso está ahí, y la exposición que cada uno tenga o no está ahí, y tú vas a poder tener acceso a la información de un alumno o de un alumno independientemente de que le plantees una tarea o no. Uno de los problemas que tenemos para que lo informal y lo formal se conecten, es que tú no puedes obviar que hay una estructura jerárquica. Entonces tú no puedes pensar que va a haber esa conexión con esa capitalidad. Porque en cualquier caso tú tienes un poder sobre esa persona.
pero al mismo tiempo a la contra, lo que les digo a los estudiantes de magisterio es que los padres les van a googlear también. Entonces, en lugar de decir cuál es la identidad digital que tienen que tener y forzar y decir, vuestra identidad digital tiene que ser así, así, así. En lugar de eso, se dice, bueno, ser conscientes de que vais a tener un aspecto público. De que si yo dejo a mi niño de 6 años a vuestro recaudo, vosotros, yo voy a ver quién eres tú. Entonces, por lo menos ser consciente de eso. Pero al mismo tiempo, cuando yo entro en mi imagen digital, que lo hice en clase el otro día a la prueba, de que estoy un montón de fotos con esa niña cerveza en Google en imágenes y estoy bebiendo cerveza en casi todas ellas. Entonces, yo les digo... Muy saludable. Entonces yo les digo, a ver, no es que no sea un modelo para vosotros, sino que tenéis que tener en cuenta que a vuestra edad, si vosotros estáis bebiendo cervezas, os van a criticar de una forma diferente que si me ven a mí, que soy viejecilla, bueno, bebiendo cervezas. Entonces que la identidad digital se tiene que interpretar también, entonces que ellos tienen que hacer una valoración que no está en manos de nadie, sino de mí mismo. Entonces sí que esa conexión que siempre vamos a tener. De ahora tenemos una parte pública mucho más pública. Bueno, me parece bastante interesante el tema que ha planteado Manu al final sobre la relación de poder. Creo que una de las cosas que habría que cambiar lo bastante más rápido posible para acercarnos a lo que antes comenté es esa relación de poder y hacerla muchísimo más horizontal. ¿Cómo? Será cuestión de plantear. Pasamos. Sí, sí. No, que no se retiren. No sé que se van a hacer preguntas desde aquí o vía Twitter. Y también hay que decir que lo habéis leído por ahí, que somos Trend Topic desde primero de la mañana, va a ser la primera posición ininterrumpida. O sea que. Debe ser el día tranquilo, no ha pasado nada. Pecho Blog está siendo la meca de... Gorka, quedaros y siempre será un debate, 10 minutos que vamos a tratar de ajustar. Sí. Eskerrik asko hain zuzen aukera hau eman diazuelako, parte hartzeko. Izen burua jarri dut mokatu zaitez, eta labur bilduta esango dugu, ba, lau gauza ikutuko ditugula presentazio honetan. Alde batetik muka zer den, mukei buruzko datu batzuk, muka zertarako eta lifelong learning erako, zergatik diren interesgarria. 23 diapositiba dira eta hau egongo da. Bueno, presentazio hau egiteko tresnak, erabili ditudan tresnak, dira alde batetik Open Source, Linux, ordenagailuan dagoena, LibreOffice suita, Open Presentation, estandarra, Open Office Remote Control, Androidetik hartzeko eta Android Linux. Android Linux apore bat ere badela, ezta? Eta hasteko zorionak iruri Kenner, Enekori eta gainontzeko sustatzailei, batez ere bereziki iruriri hain zuzen euko ikaslea izan delako eta benetan posgarria da, ba, bera bezalako ikasleak eduki izan. Después de dar estas gracias a Enekori y a Iruri, Kenner, que ya les conozco desde hace bastante tiempo, por su gran labor que están haciendo de emprendedores, de personas que continuamente están haciendo cosas interesantes. Bueno, una vez que he hecho esa presentación, hemos hablado de los elementos que tenemos para hacer la presentación y muchos, ya sabéis que ahora en el campo de los MOOCs, muchos están diciendo ahora, bueno, pero si la revolución ya se ha dado, la revolución en la educación la han traído de alguna forma, por una parte, como sabéis, Wikipedia, por una parte Wikipedia, y la Wikipedia en euskera también está, ahí veis que está en prácticamente todos los idiomas, o casi todos los idiomas del mundo, y Google. Google, que encima sacó Google Scholar y que realmente nos sirve, como muy bien han dicho aquí, para saber de enfermedades, para aprender con otras personas que desde casa
que en esa, en ese aprendizaje informal están informando constantemente al mundo de sus trucos, de sus... Eso también es aprendizaje social. Por lo tanto, en cuanto a revoluciones, la red trae una importante revolución y con eso estamos. Pero ahora, de repente, nace el asunto de los MOOCs. Desde 2008 se está hablando mucho, el año pasado fue el año de los MOOCs, precisamente porque lo dijo el New York Times, según dicen algunos, bueno, por algo más. Se han escrito constantemente libros de MOOC, MOOC Yourself, Beyond the MOOC Hype, la expansión del conocimiento en abierto, los MOOCs, etc. De eso vamos a hablar y vamos a ver si realmente merece la pena o no merece la pena. Bueno, en esta... En este panorama que veis en Wikipedia aparece esto sobre esta bonita infografía sobre MOOCs. MOOCs viene de masivo, abierto, online, curso, MOOC. Y todo eso genera una serie de interrogaciones. Una interrogación es que son muy grandes para los que estamos en la educación, en el aprendizaje. Cuando hablamos de masivo, ¿de qué estamos hablando? ¿De 100,000? ¿Un MOOC se puede hacer con 20 alumnos? ¿Masivo hasta dónde llega? Bueno, eso es una cosa importante. Dos, registrar, open, es abierto, hay que registrarse, no hay que registrarse, se hace en wiki, se hace en tipo abierto totalmente durante todo el año o se hace por fases para que podamos seguir incorporando nuevos conocimientos a ese MOOC. Ahí está el asunto. Online, ¿se hace en tiempo real? ¿No se hace en tiempo real? ¿Hasta qué punto podemos utilizar el online y el blended, etcétera? Incluso. Bueno, luego, el curso. En cuanto a la C, también nos genera muchas dudas. ¿El curso se va a hacer para que cada uno aprenda por su cuenta en clase? ¿O lo hacemos precisamente para que nos colguemos unos badges, unas, es decir, la certificación es uno de los grandes problemas que tienen los MOOCs? La certificación, ¿qué tipo de certificación tiene que llevar el conocimiento libre, el software libre, que es el que está impulsando todo esto, el que ha impulsado la Wikipedia, el que ha impulsado, el que ha creado Google, porque Google es una empresa Linux, como todos sabemos. Sin Linux, Google no sería nada. Todo esto, MOOC, también lo está llevando la comunidad de software libre, representada en tantas personas anónimas que muchos no conocemos la cara y que están haciendo una labor tremenda. Bien, las comunidades de aprendizaje, todo eso va con la C. Bueno, pero lo que más ha sido realmente una disrupción dentro del campo de los MOOCs ha sido este señor, este alemán, Sebastian Thrun, posiblemente le conocéis porque está catalogado como el científico más importante de este siglo. ¿Sabéis que es el que, este alemán que fichó para Silicon Valley, el que creó el coche sin conductor de Google, el que ha creado tantos dispositivos y el que de repente, hace muy poco, dijo la educación va a cambiar? Él confió totalmente en los MOOCs, dijo voy a crear una gran empresa, él empezó a simular a Han, el famoso de la televisión de Han, el famoso maestro que nos pone todos sus vídeos en internet, y se dio cuenta de que Han estaba acertando y que lo de los MOOCs era interesante, lo que había nacido a partir del 2008, y que él quería crear una, era justo, pensemos que es cuando se crean las dos, tres grandes plataformas de MOOCs, y entonces hizo esta predicción. Fijaros, crea Coursera y hace la predicción de que en 50 años solamente van a quedar 10 universidades en este mundo. Fue una predicción muy grande, algunos se rieron de lo que estaba diciendo, y en esa presentación de las gafas de Google, que precisamente él en esa época estaba en ese proyecto, estaba trabajando con Google, ya sabéis que es otro de los grandes artífices de las nuevas gafas que van a venir de Google ya este próximo año, este científico alemán se da cuenta de que la educación en la universidad va como un elefante, no vale, tenemos que crear algo nuevo. Después de hacer predecir ese futuro, él se basa en las ideas precisamente de dos grandes canadienses, que son Stephen Downs y George Siemens, que le tenemos aquí. Es verdad que los primeros que utilizan la palabra MOOC son Dave
Cormier y Alex y Brian Alexander, pero se suele considerar prácticamente porque son los que lo llevaron a cabo a los dos grandes padres, que son Stephen Downs, que lo tenéis abajo, y a George Siemens, los dos canadienses que desde Athabasca y de las grandes universidades de Canadá se dan cuenta de que hay que llevar la Wikipedia a la transmisión del conocimiento. Hay que encontrar la fórmula de romper con las clases que se estaban dando hasta ahora encerrado encima. Bien, aquí tenéis a otro de los grandes padres, que es Brian Alexander. Estos cuatro blogs, yo creo que son básicos en la educación. Todo el mundo de la educación conviene que sigan tanto a Stephen Downs, George Siemens y Brian Alexander, porque son en estos momentos los futuristas de la educación, y en muchísimas de las cosas que dicen, nosotros estamos coincidiendo. Bien, estamos en la época de las aplicaciones educativas. Las aplicaciones educativas que nos vienen a los teléfonos, que nos vienen a los tablets, que nos vienen a los móviles, Internet está en todas partes, por lo menos en muchos de los países avanzados, y nos damos cuenta, por lo tanto, que realmente está creciendo el movimiento de los MOOCs. Aquí os pongo las estadísticas simplemente de Coursera, que es la gran plataforma de MOOC. Profesores de Stanford que se salen, que se dan cuenta de que ellos de por sí pueden generar, dando una asignatura, no solamente dar clases a 20 personas, sino que pueden generar a que estén pues 15.000, 20.000, 100.000 personas, como han estado siguiendo los cursos de los grandes profesores de Stanford. Lo que nos lleva, atención, lo que nos lleva a una cosa muy importante, lo que en Linux se ha llamado la comunidad Linux y la inteligencia colectiva. La comunidad sabe dónde está lo bueno y sabe dónde está lo malo. Y por eso precisamente, Sebastian Thrump se da cuenta y dice, jo, si seguimos así, ¿cuántos profesores se van a quedar sin trabajo? Y en cierta forma podemos decir que sí. Pero fijaros que hace poco le hicieron este mismo año se ha hecho una entrevista a Sebastian Thrump, y ya sabéis que ha cambiado de punto de vista. Él crea Coursera, y hablando del atractivo de los MOOC, fijaros que él dice, antes quería comentar solamente una cosa que es muy importante, ¿eh? Vamos a ver, el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Departamento de Estado de Educación, por medio de la señora Curtis, yo creo que se le escapó, pero lo dijo muy claro, los MOOCs es una iniciativa fabulosa, eso vamos a ponernos en la mentalidad anglófona, es una oportunidad fabulosa, ¿para qué? Y fijaros que lo dijo y muchos lo apuntaron, hasta en Europa, porque pueden ser utilizados para llegar a los estudiantes en cualquier lugar, negocio, exponiéndolos a las universidades estadounidenses y a discutir a nivel universitario, que es la élite. Dos, tres, y quizás estimulando el deseo de estudiar en Estados Unidos. Enseguida vio el negocio de los MOOCs y cómo los MOOCs pueden acabar con universidades. Y las palabras de Sebastian Thrump sobre el aprendizaje, fijaros lo que dice. Sebastian Thrump llega este año un momento en que él se desespera. Ve los ratios de éxito de los MOOCs y dice, ¡guau! Si solo podemos llegar a ese, si solo aprende ese 3, 5, 10% de las personas que hacen un MOOC, de esos 100.000, si solo aprende el 5, el 10%, y encima se da cuenta de que esos que aprenden no son los mejores de su clase, sino que están repartidos por todo el mundo, se encuentra en que, no me gusta. Y da un cambio a Coursera, totalmente. Sabéis que Coursera, Udemy, Udacity, son las 3, 4, 5 plataformas que se están dedicando a esto. Y Coursera hoy en día dice, caramba, ahora lo que tiene que venir es también la formación hacia formación pura, hacia la empresa, hacer cosas, etcétera, y vamos por los MOOCs X, que llamamos los MOOCs escalables, los MOOCs en los que lo importante es presentarlo todo con mucho diseño, mucho vídeo, que sean muy atractivos, etcétera, dejando quizás un poco más aparte lo que es la comunidad, lo que sería el MOOC conectivista, en el que nos relacionamos todos, peer-to-peer. Bien, cambia de curso, Coursera. Ya no habla tanto de MOOCs, Udacity ya no habla tanto de MOOCs, porque Udacity es la web de Thrump,
Y entonces al final pues nos damos cuenta que en retención los datos, que os lo he explicado ahí, ahí lo tienen, son bastante pobres. Stephen Downs, contra lo que dijo Sebastian Throne, le dice Stephen Downs en su Half an Hour, esa media hora que él dedica a escribir en su blog sobre cuestiones de educación, y dice, no, Sebastian, te estás confundiendo. Que aparezcan 1,000, 100,000, 800,000 MOOCs diferentes, cada vez habrá más, no habrá menos. No iremos a 10 universidades, iremos a más. Bueno, no sé hasta qué punto va a tener razón en esta cuestión Stephen Downs, que es muy amante del conectivismo, de los MOOC conectivistas. Lo que sí está claro es que ahí hay un negocio en marcha tremendo. Y con la certificación se da ese negocio. Con la certificación, si yo tengo 100,000 alumnos y de esos 100,000 sé que 1,000 me van a pagar la certificación, en vez de tener 20 alumnos, yo estoy teniendo ya 1,000 al momento. Bien, esta es la noticia que salió en Fast Company sobre el cambio que ha dado Sebastian Throne con su compañía Udacity. Aún así, Coursera sigue, Myriadax sigue, los grandes MOOCs, plataformas de MOOCs, mejor dicho, siguen produciendo dinero. La forma de producir dinero va a ser estas tres. Aquí os la he puesto, tres formas en las que se va a conseguir un gran negocio. Y algunos dicen, pero bueno, pero esto quedará en una moda simple. Oh, si miramos el dinero que se está invirtiendo, ¿sabéis lo que se invirtió? Esos 5 millones de dólares que se invirtieron en Twitter son 16 millones de dólares en Coursera, Udacity, que es la de Sebastian Throne, 22 millones, y edX, nada más y nada menos que 60 millones de dólares. Inversiones increíbles, y esas inversiones no son para no hacer nada. Se ha hecho mucha estadística sobre los MOOCs, y la gente que opina sobre los MOOCs, son opiniones. Aquí os dejo varias de las opiniones sobre cuál va a ser el futuro y si realmente la gente en las universidades de aquí a 50 años va a aprender no por asignaturas, sino por medio de cursos masivos abiertos. Yo opino que hay que cambiarlo, la universidad hay que cambiarlo, pero vamos a ir por fases. La primera fase va a ser en el campo de la formación continua, en el campo de la formación life learning, durante toda la vida, iremos avanzando. Bien, el gran problema de los MOOCs que todavía se está investigando es el asunto de la certificación, porque en software libre nosotros la certificación no nos vale. Al fin y al cabo, en software libre es la comunidad la que dice quién es el bueno, quién es el malo, etc. ¿Quién es el que trabaja mucho, el que trabaja poco? La Wikipedia funciona así, es como Linux, y las cosas son más positivas, avanzan más, precisamente con estos métodos de implementación. Y eso se ha visto, porque bueno, ya prácticamente hasta Microsoft se ha convertido en una empresa muy cercana al software libre. Entonces, nosotros ahora se está experimentando con los badges, las medallas, y hay muchos profesores que tienen bastantes medallas, alumnos que van con medallas, y empresas que están admitiendo a gente, precisamente en el currículum, que tenga medallas MOOCs más que carreras. Es decir, yo opino y lanzo la idea de que de aquí a unos años, la gente, una vez que termine las carreras y tenga hechos los cursos de grado, de posgrado, una vez que tenga hechos los cursos de posgrado, la única opción no va a ser, pero va a ser la más interesante y cada vez más la van a hacer los MOOCs. Van a hacer los MOOCs en todas partes del mundo y además a un precio muy asequible, porque el negocio va a correr. Bueno, y ya termino, porque estamos en las últimas. Simplemente aquí más opiniones sobre MOOCs. Y lo último, en esta sí me quiero parar, es lo siguiente. Mirad, jakintza librea ikaskuntzaren disruzioa. Eta hor, hiru momentu egon dira. Wikipedia, OpenCourseWare, eta MOOC. Estas tres opciones que tiene la enseñanza hoy en día son básicas. La tercera todavía no está desarrollada, la estamos desarrollando ahora. ¿La Wikipedia qué es? Es una enciclopedia, es conocimiento estático. No es lo que decía John Dewey, que os he puesto en la segunda
diapositiva. No, no tiene nada que ver con eso. Lo que tiene que ver más con ello es el tercero, el MOOC. La OCV, ¿el OCV qué es? El OCW, el Open Courseware, es, bueno, lo que hizo el MIT, ¿no? Dejar todas las clases online en un archivo, porque es un archivo, para que queden como libros, que no se puedan modificar. Eso es también conocimiento estático, transmisión de conocimiento con el paradigma del conocimiento estático. Y ahora llegamos a lo importante, es decir, en la transmisión de conocimiento, ¿qué sistema que tenemos que conseguir para hacer que la gente aprenda haciendo cosas? Y aprenda en comunidad, y aprenda con elementos ricos, con vídeos, con interacción en las redes sociales, etc. Eso es por donde tenemos que ir, porque eso es lo único que puede desbancar a la clase clásica, cerrada, en la que el profesor solo tiene interacción desde su púlpito y los alumnos quedan prácticamente callados y ahí no pasa nada. Eso tiene que cambiar. Entonces, en esta disrupción que está sucediendo dentro de la educación en el campo de las universidades, yo creo que hay mucho por hablar, pero me gusta simplemente los MOOC, yo siempre suelo decir, simplemente porque abre el conocimiento. Me diréis, sí, sí, pero a veces se cierra, claro, se tiene que cerrar, para que el profesor meta los contenidos, vuelva a lanzar algo nuevo, ese MOOC regenerado y con más capacidad de generar conocimiento, porque todo en la vida es un continuo aprender y modificarlo para que vayamos ganando en formación buena. Es que recasco. Bueno, solo contaros, como estamos en el evento de bloggers, que tengo un blog, se llama Sencillo Digital, yo con Y, por eso el alter ego digital, y es un blog en el que hablo de cosas sencillas, en el que, por ejemplo, pues tuiteo, pongo los tuit resúmenes de los eventos a los que voy, los libros que leo, también los tuit resumo, no sé, cualquier reflexión que me pasa por la cabeza, pues lo intento hacer de la forma más sencilla posible, ¿no? Porque yo pienso que la sencillez, pues es el mejor vehículo para ver difundir las ideas y lo que uno lleva dentro. Tengo un subtítulo, una frase que reza ahí en el blog, que dice que muchas personas sencillas, desde lugares sencillos, haciendo cosas sencillas, pueden cambiar el mundo. ¿A qué esperas? ¿No? Es una invitación al activismo desde la sencillez de cada uno de nosotros. No es una frase que me haya inventado yo, es
una frase debe ser de un escritor y periodista uruguayo, creo, que se llama Eduardo Galeano, que dice que muchas personas pequeñas, desde lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, no cambia el mundo, ¿no? Pues es una adaptación. Y yo creo que hoy la idea es hacer un poco más cierta esa frase, porque cuando Mikel me invitó a organizar esta mesa, la verdad que se lo agradecí muchísimo, y empecé a llamar a gente que, pues, que conozco, ¿no?, del día a día, y todos me decían lo mismo, decían, pero bueno, ¿qué voy a pintar yo ahí? Seguro que hay gente con cosas mucho más interesantes que yo de contar, ¿no? Entonces, precisamente por esa sencillez es por lo que ellos están aquí, ¿no? Porque esa sencillez los hace grandes a ellos y a los proyectos que tienen entre manos y a la gente que les conocemos, ¿no? Entonces, bueno, son cuatro invitados, y bueno, ¿no?, antes estaban ahí, ahora, bueno, los voy a ir presentando a cada uno de ellos. La primera es Marta Aburto, que si quieres puedes ir subiendo. Marta es una agente de seguros, ¿no?, pues que yo conocí un día, en el que ella ya pues empezó a pensar en cómo hacer su profesión, o sea, empezó a darle vueltas a cómo hacer su profesión más social, más solidaria, cómo utilizar su profesión para ayudar a los demás, ¿no? Algo dentro de una gran organización que es complicado muchas veces, ¿no? Ella nos viene a hablar, el título más o menos de su charla es cómo emprender o intraemprender socialmente una gran organización, y nos va a contar un poco pues cómo a veces pues hay que superar barreras de todo tipo, ¿no? Las primeras sobre todo mentales, burocráticas, estructurales, ¿no? Y bueno, y ella ha sido un artífice aquí, además, de la primera gran alianza en España, de una gran aseguradora, que involucra a los clientes, a los agentes, y también a una gran organización que ayuda a la infancia a nivel mundial, ¿no? Y todo esto, además, siempre me gusta decirlo, desde aquí al lado, desde Algorta, desde primera línea de calle, desde un escaparate que digo yo, desde una que ya está ahí. Bueno, pues nada, Marta, cuando quieras. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Sí, estoy invitada aquí por Óscar, sí, por una acción que empezó el año pasado, hace tiempo, y que costó bastante porque, como bien dice Óscar, yo estoy a nivel de calle, soy la base de la empresa, y me costó una idea que hoy en día es una realidad, y aquí veis que estoy pensándola, o sea, soy yo, y irrumpiendo por la ventana donde los grandes directivos de la empresa, que al final han cedido, ha costado bastante, pero han cedido. Y todo esto empezó dándonos cuenta que estamos cambiando, que el ciudadano está cambiando, y que cada vez, además de valorar más lo que tenemos, nos estamos preocupando más por los demás. Y es ahí donde yo decido llevar una acción, aparte de mi trabajo, a una ONG. Entonces decido una ONG dedicada a la infancia. Hago un proyecto y se lo envío. Inmediatamente se ponen en contacto conmigo. Empezamos a trabajar... Ahí, sí. El recién nombrado cuarto sector, que muchos lo conoceréis, pero lo voy a explicar. El primer sector es la empresa privada. El segundo sector sería la empresa pública. Y el tercer sector es el llamado las ONGs. La intersección de estos sectores es el que se llama ahora el cuarto sector. En nuestro caso, la privada con la ONG, que da unos beneficios razonables, pero hay otra parte que está destinada al bien común. Entonces, empezamos a trabajar un campo que esta ONG quería introducir en España, que era el campo de herencias y legados solidarios. Y en otros países hay cierta costumbre de dejar en testamento una pequeña o gran cantidad a la ONG que se elija. Pero aquí en España todavía eso no ha hecho mella, no hay cultura. Y es ahí donde yo les podía ayudar. Les dije, vamos a hacer un seguro de vida colectivo, de primas muy ajustadas a favor de esta ONG. De manera que desde 18 euros al año podamos asegurarnos todos los ciudadanos. Si tenemos 30 años, pues nos aseguraremos por 16.000 euros. Y si tenemos 65, 1.000. Pero eso es un legado solidario. Pero no nos quisimos quedar allí. Y entonces nos quisimos meter de lleno en la filosofía que tiene el cuarto sector, que es la gobernanza de los stakeholders. Aquí representamos al de la motito, que sería el ciudadano, el asegurado, el solidario, que hace de tractor, que está llevándonos en la motito, a mí, estoy ahí en el cochecito rojo, que yo dono mi comisión, el mediador dona su comisión. 18 euros equivalen a 4 niños vacunados contra la polio, vacunación completa. Pero a su vez sigue traccionando a la empresa. La empresa pone al año, la compañía, el equivalente a vacunar a 120.000 niños contra la polio. Y además cede su asesoramiento jurídico gratuito al asegurado. De manera que tiene también todo nuestro equipo de abogados con nuestra protección jurídica telefónica a su disposición.
algo que en el mercado tiene un valor de 120 euros. Bueno, pues esta es un poco la idea y que ya es una realidad. Pero esto tiene un objetivo final que es muy, muy, muy importante. Y es que cada día en este mundo mueren 18.000 niños, 18.000, por causas evitables. Causas que puede ser una vacuna, una mosquitera o lavarse las manos. Esta acción es la que pretendemos que llegar a cero muertes evitables. Es una acción que la hace un ciudadano desde su puesto y mueve todo esto. Puede ser que el cuarto sector sea nuestro futuro. Yo voto por él. Eso es todo. Pues si queréis vamos pasando a uno de los invitados y luego al final hacemos las preguntas, ¿os parece? ¿O queréis hacer alguna pregunta ahora? Como queráis, ¿eh? Porque por pregunta no será. Bueno, si pasamos al siguiente invitado, entonces la siguiente invitada en este caso es Loli Quintana. Ella viene de Zubieche, una asociación que está en el barrio de Oyarzun y que se dedica a ayudar a personas en riesgo de exclusión, ¿no? Yo tengo la suerte de estar ahí de vez en cuando, ellos tienen un taller de arte, comedor social, pisos de acogida, bueno. Y desde hace ya un tiempo pues están utilizando las redes sociales y toda la tecnología a su alrededor para intentar darse visibilidad, ¿no?, en un mundo en el que cada vez necesitan más la ayuda de los particulares, de las entidades privadas, ¿no? Entonces, buenos días, muchas gracias por invitarnos. Yo trabajo, como ha dicho Óscar, en Zubieche. Zubieche es una entidad muy pequeñita que su misión es la incorporación social de personas excluidas. Es decir, trabajamos con gente que por diferentes causas ha roto su lazo con la sociedad e intentamos darles oportunidades para que lo restauren. Bueno, somos un equipo profesionalizado, contamos con ayuda de voluntariado y aquí donde nos veis somos unas chavalitas porque acabamos de cumplir 20 años. Nos fundó en 1993 la Compañía de María por un suceso que hubo en Vizcaya, que fue una epidemia de consumo de heroína. Entonces nacimos promovidas por mujeres y muy pegadas a la realidad. Y eso ha sido dos rasgos que mantenemos y que queremos mantener, ¿no?, a lo largo del tiempo. Atendemos a cerca de 100 personas diariamente y realizamos jornadas de sensibilización a las que acuden anualmente alrededor de 1.300 personas jóvenes. Vale. Tenemos cuatro vías hacia el cambio. Voy a ser muy voltariana, como os he dicho antes, no voy a contar todo, un poquito por mantener el misterio y otro poco porque el tiempo apremia, ¿no? Bueno, nosotras gestionamos diferentes servicios, convenidos con administraciones públicas, con entidades privadas, también funcionamos mucho con subvención. Proporcionamos alojamiento a cerca de 50 personas, algunas de ellas personas sin hogar, otras personas inmigrantes con dificultades de exclusión social. Hacemos un montón de cosas y después vamos a contar un poquito cuáles son nuestras redes y os invitamos a echarles una ojeada. Vale. Antes de nada, como no nos gusta engañar a nadie, supuestos de los que partimos. Bueno, ¿cómo ha llegado Zubieche a Getxoblo? Que alguien nos pare, por favor. ¿Qué hacemos nosotras en un evento puntero con 100 bloggers, cada uno de los cuales sabe mucho más que nosotras de este tema? Bueno, pues hemos llegado hasta aquí cuando nos invitaron. Pensamos en aceptar la invitación porque creo que somos el ejemplo de que cualquier entidad pequeña que sea, por escasos que sean sus recursos, por cazurra que sea, puede utilizar las nuevas tecnologías y las redes sociales para que contribuyan a sus fines. Y esto nos parecía que era un mensaje importante y que lo teníamos que contar, ¿no? Que podían, es decir, si nosotras hemos podido, puede cualquiera. Otro supuesto, este tiene un poquito más de calado, es decir, habla de nuestra esencia. Nosotras en Zubieche, como el resto del sector, no somos prestadoras de servicios solo, somos agentes de cambio social. Es decir, nuestra misión no solamente es gestionar servicios y hacer lo que las administraciones no pueden hacer, sino que somos agentes de cambio social. Es decir, hemos nacido también para transformar y denunciar situaciones injustas. Vale. Zubieche y las nuevas tecnologías de información y comunicación. ¿Por qué?
¿Por qué nos hemos decidido a usar esto? Nuestro sector es un páramo en relación a las nuevas tecnologías. La mayoría de las entidades no tienen ni siquiera una cuenta de Twitter. Hicimos casi todas una web porque pues nos convencieron de que había que hacerla, pero tampoco hemos sabido, yo creo, seducir en este sentido y que las entidades lo usemos, ni siquiera que las redes en las que estamos, las redes, me refiero a redes de trabajo, utilicemos estas herramientas, ¿no? Bueno, la primera razón es por este equilibrio de funciones del que os hablábamos. Nosotras no somos solo prestadoras de servicios, somos agentes de cambio social. ¿Cómo va a ser un proceso de inclusión social de una persona completo si la sociedad no está preparada para recoger la riqueza que esta persona tiene que aportar a la sociedad? Es decir, una persona puede salir de prisión, puede tener una enfermedad mental, puede tener un consumo de drogas. Trabajamos con estas personas. Esta persona hace un esfuerzo inmenso por ser una persona que deje de consumir drogas, controla su enfermedad mental, no vuelve a delinquir. La sociedad no acepta, no le da un hueco. Pues si nuestro trabajo queda incompleto, nuestro trabajo es ofrecer oportunidades y que esta persona se incorpore socialmente. Si la sociedad no está preparada, es imposible, nuestro trabajo se queda cojo. Por tanto, eso es un trabajo muy importante que tenemos que hacer. Otra parte de por qué tenemos que hacer esto es por recuperar el alma. Es decir, el tercer sector, yo cuando oía antes a estos padres que han montado esta asociación, pensaba que el tercer sector de Vizcaya, del País Vasco en general, es un patrimonio histórico que tiene el territorio, ¿no? Ha habido padres y madres de niños y niñas con discapacidad que han sido capaces de crear servicios donde no los había, de crear conciencia donde no la había. Entonces, hay un momento desde que un problema social empieza a ocurrir hasta que ese problema se define como un problema social, que este es nuestro campo de actuación. Y ahí es donde tenemos que usar las nuevas tecnologías, las entidades. Es decir, antes, el tema del maltrato a la mujer, el tema de la discapacidad, de la dependencia, se consideraba un problema privado. Era un problema de las familias, un problema que tenía que solventar cada familia, de puertas para adentro. Ahora esto no es así. Habrá más o menos recursos, habrá más o menos recortes, pero hay una asunción de responsabilidades y un decir de las administraciones que esos son problemas que les competen. Entonces, esa parte del sector, esa parte de nuestro trabajo la tenemos que hacer como la hemos hecho siempre, ¿no? En complicidad y partiendo desde la masa social, que es lo que nos da sentido al sector. Y hoy en día eso no se hace solo con asambleas, solo con folletos, solo con carteles, se hace principalmente a través de las redes sociales. ¿Y por qué? También es porque es coherente con nuestra manera de ser y porque es asequible. ¿Para qué usamos las redes sociales? Bueno, para hacer pedagogía, es decir, en Subiecha hacemos un montón de cosas y nunca nos hemos dedicado a hacer marketing porque pensábamos que era más importante trabajar. Ahora hemos entendido que comunicar lo que hacemos es a veces casi tan importante como saber hacerlo muy bien, porque si nosotros estamos haciendo un montón de cosas y nadie las conoce más que las personas de dentro, pues falta una parte muy importante. Vivificar contactos, volver a esa complicidad social, y no solo a esa complicidad social, es decir, a los financiadores les interesa saber qué es lo que estamos haciendo, a nuestras personas de prácticas que han pasado por Subiecha, que se han formado con Subiecha y que están en otros sitios trabajando, les apetece también saber lo que hacemos, a las familias de las personas para quienes trabajamos les apetece saber lo que hacemos. Poner en valor nuestro conocimiento, todas las entidades sociales tenemos un conocimiento de primera mano de lo que está pasando. Muchas veces desde los grandes medios las historias que se cuentan son las que interesa contar, nosotras tenemos un conocimiento. Nosotros, por ejemplo, muchas veces cuando vamos a trabajar vemos gente que está recogiendo comida en los contenedores de basura del Eroski. Están esperando que las trabajadoras del Eroski saquen los contenedores de saquen las sobras de la comida para cogerlas. Pues eso lo tuiteamos, igual no es agradable ni bonito, pero está sucediendo y nos parece importante que se sepa. Hacer oír nuestros posicionamientos, es decir, en nuestro trabajo nos encontramos muchas veces con situaciones injustas y otras veces con situaciones injustísimas. Por ejemplo, hay un código penal nuevo, no vamos a entrar en desde dónde se hace, pero que penaliza la hospitalidad, penaliza la acogida a personas inmigrantes. Si nosotras nos dedicamos a la acogida a personas inmigrantes, tendremos que decir que esto no ayuda. Entonces, es necesario, y esto hoy en día es imposible hacerlo sin contar con redes sociales. Visibilizar a las personas en situación de exclusión, es decir, estas personas existen, aunque no nos guste verlo. Y ponemos aquí, con permiso de Teófila Martínez, porque hubo un debate este verano bastante encendido
sobre que había personas que estaban percibiendo ayudas sociales y luego tenían Twitter. Pues nosotras favorecemos que personas que están cobrando ayudas sociales tengan Twitter, utilicen Twitter, se informen, escuchen y den su opinión como todos los demás, ¿no? Intentamos salvar esa brecha digital. Nosotras tenemos una aula de informática que hay conexión a internet y entonces las personas lo usan pues, fuera de las horas de clase para lo que cree conveniente, para buscar trabajo, para buscar amigos, para buscar novia, para opinar, en fin, lo que hacemos los demás. Y no todo va a ser hacernos oír, usamos también las redes sociales para escuchar y para enriquecernos. Bueno, sin olvidar nunca el porqué, cómo y cuáles. El cómo, súper importante, colectivamente, es decir, Subiech es una entidad plural y la presencia tiene que ser plural. Hay diferentes voces, cada persona de Subiech tiene la contraseña de las redes sociales de Subiech y puede publicar el nombre de Subiech, porque hay un marco común de obviedad de lo que podemos y lo que no podemos hacer y lo que nos interesa y lo que no nos interesa. Este marco común de obviedad se va construyendo con el tiempo, es decir, el segundo día de hacer nuestra cuenta de Twitter encontramos con sorpresa que estábamos siguiendo a Alejandro Sanz. Hombre, no era la idea, ¿no? O sea, que la obviedad común no es tan, a veces no es tan obvia ni tan común, ¿no? Pues bueno, la vamos construyendo entre todas. Y una parte muy importante de nuestro trabajo es que las personas usuarias de Subiech publiquen en las redes sociales de Subiech, es decir, les animamos a hacerlo. En concreto, uno de nuestros blogs, el blog del taller de arte, quienes publican y editan son las personas usuarias. Vale. Tenemos, espero no marearos mucho con el Presi, pero el Presi marea y esto es así. Entonces intentaré no marearos mucho. Tenemos una cuenta de Twitter que se llama @Subiech, una página en Facebook que se llama Subiech Elkartea. La razón de que se llame Subiech Elkartea, no Asociación Subiech, es que Facebook no nos dejaba poner Asociación Subiech porque en nuestra ignorancia estábamos intentando hacernos persona. Entonces, claro, Facebook no dejaba con ese nombre. Entonces, toleramente nos pusimos Subiech Elkartea, que Facebook no sabía lo que era. Corregimos el error. Con esto os cuento que estamos continuamente metiendo la pata y aprendiendo, ¿no? Aquí os poníamos unas imágenes de nuestra apariencia. Tenemos dos blogs. En principio teníamos una página web que nos vendieron y, bueno, pues nos vendieron lo que nos vendieron, es decir, una página web estática. Me alegra mucho saber que el señor LinkedIn anima a... Eso. La primera web nuestra fue horrorosa y ahora hemos construido un blog nosotras, es decir, sin pagar a nadie, sin depender de nadie. Hemos lanzado el blog y bueno, pues lo hemos lanzado con la mitad o con el 75% aproximadamente de lo que queríamos, porque llevábamos como 6 meses a punto de lanzarlo, nunca llegaba el momento de tener todo como a nosotras nos gustaba, así que dijimos, bueno, así que nos alegra ver que hay una corriente de personas. Igual el siguiente vídeo. Sí, vale. Tenemos también un montón de vídeos colgados en YouTube. Vale, corremos. Sí, nos gustaría verlo, sí. Y esto es ya lo último, ¿eh? Bueno, nosotros nos hemos presentado a un concurso europeo. No, era el siguiente vídeo. Sí. ¿Has supuesto una experiencia muy bonita? Bueno, estos son nuestros chicos. Nos hubiera gustado que les escucharais. Vale, esto es la huerta del colegio. Las personas no saben si se pueden esta huerta. Más que con los libros, porque manipulan, tocan, van viendo la teoría en práctica, van viendo lo que hay en el suelo, en realidad, no lo que uno les cuenta, se ensucian, lo viven, aprenden del éxito y del fracaso, no siempre resulta bien lo que han sembrado, no siempre se recoge la cosecha. Entonces aquí no hay prejuicios, todo parte del cero y se conoce. Es decir, da igual de dónde vengas, de dónde seas, cuál sea tu pasado, aquí los niños, las personas que bajan a participar en la huerta, están en el mismo plan. Sí, sí, sí.
van a cuidar la huerta para que las niñas y niños en su asignatura de huerta escolar, pues tengan una cosa cuidada porque a las andereños no les da tiempo de cuidar todo eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que intentamos es, además de explicarlo nosotras, este es nuestro blog, que se pueda ver, ¿no? También, ¿no? Tenemos un Civic CRM en pañales que utilizamos pues para todo eso que os estamos explicando, ¿no? Para verificar nuestros contactos, para poder gestionarlos mejor. Y bueno, para que veáis que pese a nuestro que estamos en el inicio del camino en redes sociales y en otras cosas somos más respetables, pues ahí os ponemos todas nuestras certificaciones y nada, os agradecemos la atención y os dejamos aquí nuestras redes sociales. Muchas gracias. Gracias. Y ahora vamos a pasar al siguiente invitado, en este caso es César García. César es doctor, abogado en derecho, especializado en seguros además, y él ha sido el artífice de un congreso que hace un mes y medio se ha celebrado en el Centro de Innovación del BBVA, que trata sobre los microseguros. Seguramente igual no habéis oído hablar mucho, habéis oído hablar más de los microcréditos, pero los microseguros son conocidos como los seguros para pobres, ¿no? Pues él, ahí, ¿no? El abogado de un pueblo de perdido por ahí, pues ha conseguido montar seguramente lo que es la mayor difusión digital en este sentido, y ha llamado la atención de todo el sector, ha reunido expertos internacionales y hoy nos viene a explicar cómo lo ha hecho. Hola, buenos días. Yo aquí, pues cuando me invitaron a venir aquí, pues le dije a Óscar, y es verdad que no sé si la cita antes no sé si se refería solo a todos o solo a mí, yo le dije que no sabía exactamente a qué venía yo aquí, porque yo estoy en analógico, yo no estoy en digital, para mí esto de los blogs, soy un alienígena que acabo de aterrizar aquí, por lo cual tengo antenas y nariz y demás, y Óscar me dijo pues que precisamente era por eso por lo que era interesante que yo estuviera aquí, que bueno, pues tú sabrás dónde te has metido y dónde te metes, ¿no? Uno siempre espera que los amigos le lleven a sitios en los que pueda salir bien. De hecho, perdona que diga la palabra antes, cuando nos hemos hecho la foto se ha querido escapar. Eso que estáis así, yo lo he cogido, pero en movimiento, o sea que le hemos retenido. Sí, que es verdad. Entonces, bueno, yo aquí, visto todo lo que hemos estado viendo, yo estoy aquí para intentar explicaros por qué las abejas vuelan. Básicamente, no sé si ustedes vosotros sabéis que según la NASA, las abejas por el peso y el tamaño de sus alas no podrían volar científicamente, pero sin embargo vuelan, ¿vale? Y voy a intentar explicaros por qué vuelan las abejas, ¿vale? Dicho lo cual, pues bueno, yo soy César García, todas las cosas que ha dicho Óscar, pero lo que es fundamental para mí y por lo que organizé el evento de microseguros era que soy miembro de Community of Insurance. Community of Insurance es una comunidad, como el propio nombre dice, que queremos compartir y divulgar el conocimiento de Israel. Esto es el eslogan institucional, además el padre fundador está aquí entre nosotros, es Carlos Bjornholm. Pero claro, cuando la gente me dice, bueno, no sé en realidad qué es, pues yo digo, mira, somos una pata de friki de seguro asegurador que nos metemos en blogs, entre ellos el nombre de Carlos Bjornholm, que es uno de los más seguidos a nivel internacional de tema de seguros, y que pues intentamos intercambiar cromos, conocimiento, aportar, y como la gente de nuestro entorno no nos escucha porque a nuestras parejas es difícil que le transmitamos pasión por los seguros, pues nos tenemos que juntar gente de distintos lugares para llegar a este lugar, ¿no? Para hablar entre nosotros. Por mi acento, ustedes podrán ver que yo no soy de por aquí, yo soy oriundo de la zona centro de la península y vivo en un pueblito que está a poco más de 5 kilómetros de esta bonita ciudad que es Toledo. Pretende ser una ciudad dormitorio, pero también se queda en una pretensión. Es mentira, no es una ciudad dormitorio porque no existe, porque no tenemos volumen. Son 200 habitantes de una capital de provincias de 80.000 habitantes, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque, hombre, porque yo hace como 2 años, ya casi 3, tuve una conjunción de una alineación de planetas, tanto en el nivel personal como de profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tuve la oportunidad, después de haber vivido
fuera de España y fuera de Toledo, de volver a lo que eran mis raíces, por decirlo de alguna manera. Pero claro, uno que ha vivido por ahí fuera se da cuenta de que el universo no es solo aquello que vemos a través de nuestra ventana, de que hay un gran universo fuera y que es interesante llegar a ello. Entonces, claro, yo en esta reflexión mía personal, del que había participado en proyectos internacionales, de repente volver a una capital de provincias, dije, tengo que llegar a esas otras estrellas, ¿y cómo puedo hacerlo desde un pueblito de 1.200 habitantes? Pues aquí entra en juego las nuevas tecnologías, entre ellos el Internet, ¿vale? No olvidemos que estoy en un pueblito de 1.200 habitantes y que yo tengo un mensaje a comunicar a toda una globalidad, como puede ser el tema de los microseguros. Y yo estoy a la soledad de mi habitación, pues tengo que intentar llegar. Pero claro, ya sé, tengo una necesidad espiritual, por decirlo así, de salir de mi armario, de salir de mi pueblito, y tengo que usar el Internet. Pero claro, esto no es todo. Es decir, uno se encuentra en la vida siempre ante muchas tesituras y queremos cruzar lo que es la laguna Estigia, ¿no? Son aguas tenebrosas y uno dice, ¿cómo yo llego hasta la otra orilla? Claro, entonces esto, yo me hice una reflexión mía interna diciendo, ¿a dónde quiero llegar? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi valor añadido? ¿Vale? En estas reflexiones yo empecé a pensar, bueno, ¿yo de dónde soy? Dije, yo soy del sector asegurador. ¿Cuál es uno de los pilares fundamentales del sector asegurador? El mutualismo. Y esto quizás se vincule mucho con las redes sociales, y alguno lo habéis estado diciendo aquí. El mutualismo, yo, en ese pueblito en el que vivo, paseando con mi perra se llama Lua, por no olivar, yo le preguntaba y decía, Lua, ¿qué es el mutualismo? Y la perrilla se me quedaba mirando. Y al final llegué a dos conclusiones. Primera, que los perros no hablan. ¿Vale? Eso es inapelable. ¿Vale? Y la segunda, que el mutualismo es la forma más parecida al altruismo sin caer en el cinismo. Yo creo que el altruismo como tal no existe. Siempre hacemos las cosas esperando algo a cambio, aunque sea para encontrarnos mejor, ¿vale? Y esto es un pilar fundamental del mutualismo que hoy en día las compañías de seguros han ido perdiendo. Ahora mismo las compañías de seguros buscan el negocio, no buscan el ayudar a la sociedad, ¿vale? Entonces yo con esta mezcolanza que tenía en la cabeza dije, bueno, pues ya estoy en condiciones de cruzar ese Rubicón o de meterme en esa embarcación con Caronte para cruzar la laguna Estigia y llegar a tener un éxito. ¿Cuál era el pilar? E insisto de nuevo, en el mutualismo, en el compartir todo lo que yo podía haber aprendido, ¿vale? Y buscar gente que pudiera compartir esa misma visión que yo. Entonces, para esto, ¿cómo yo busco esa visión, esa gente que tenga una visión como la que yo, de si estoy en mi pueblito de 1.200 habitantes? Pues a través de las redes sociales. Entonces yo reactivé lo que era mi cuenta de LinkedIn, que yo tenía cuenta de LinkedIn desde el año 2006, posiblemente fuera uno de los pioneros, no sé, vamos a decir aquí quién es más antiguo o demás, pero no era porque yo era más listo que nadie, sino porque en 2006 un amigo mío vino de Alemania y dijo, César, métete en esto que esto va a revolucionar las relaciones laborales. Para mí en aquella época las relaciones laborales era un máster. Dijo, no, tú métete aquí que lo sabrás. Entonces yo me metí ahí, ¿con qué idea? Con la idea de buscar mis iguales o gente que tuviera unas inquietudes sociales y que si tuviera una raíz en el sector asegurador. Dentro de todos estos foros y demás que fui participando, me encontré con uno que era el grupo de profesionales españoles del sector asegurador. Aquí se me dio una circunstancia. A mí me gusta hablar, me gusta escribir y demás, claro, pero de repente yo estaba metido en estos debates, estos foros, y me mandan un enlace y me dicen, César, participa en este debate. Era un debate que yo sabía, porque era un tema de siniestros y que yo más o menos dominaba. Claro, me puse a escribir sobre el debate 3 páginas. Me dije, esto niquelado, mejor no puede hacer nadie. A la semana dije, joder, nadie se ha metido. Asesiné el debate. ¿Por qué? Porque estaba comunicando como en offline, en un medio que era online. Tuve que aprender a hacer un proceso interno de aprendizaje de cómo comunicar en las redes sociales. Entonces, ya poco a poco fui aprendiendo eso y fui juntándome con gente a través de estos blogs y estos grupos de redes sociales, gente que compartía un poco mi misma filosofía, ¿vale? Entonces, ya nos quedaba solo el golpe de efecto. ¿Cómo conseguimos el golpe de efecto? A través de los microseguros. ¿Por qué los microseguros? Pues los microseguros es la vuelta al mutualismo del sector asegurador, esto que ya hemos olvidado, que trabajamos en las compañías y trabajamos en esta industria, ¿vale? Porque es el dar entre todos para ayudarnos mutuamente. Pero también esto se vinculaba con la filosofía de Community Finsuna, es que era un conocimiento compartido en la red.
Pero es que además todos los temas que se mueven en las redes sociales tienen que tener un componente novedoso. ¿Dónde está la novedad en el microseguro? Pues que es la primera vez que abordábamos el paradigma de los microseguros en un país rico como es España. Siempre se ha pensado que el microseguro es un seguro para países pobres, y no, es un seguro para pobres, y pobres hay en todos los países del mundo. ¿Vale? Y conseguimos tener un posicionamiento, no ya solo en offline, porque de hecho fue hecho en el Centro de Innovación de BBVA, con más de 80 personas de presencia, y con gente que vino de países de Brasil, de Estados Unidos y demás, ¿vale? Sino también a través de presencia online. Fue radiado, permítanme la expresión, por Twitter directamente. Es decir, y tuvo una participación de más de 40 personas online en un evento que a priori, o sea, en microseguros, esto es un tema un poco amplio, ¿no? Pues ahí lo conseguimos. Pero no lo conseguí yo, sino lo conseguí rodeado de unas personas que me apoyaron. Porque no olviden, yo sigo teniendo mi boina. Es decir, yo soy una persona que vivo en un pueblito de 1.200 habitantes. Pero claro, con esta conjunción, estas personas que me estuvieron ayudando, había unas que me aportaban muchísimo conocimiento. Pero aquí les voy a contar una pequeña anécdota. Todo el mundo sabe quién era el rey David y que David mató a Sansón. Digo, a Goliat, perdón. Pero vamos a ver, era un conflicto histórico ahora. No, mató a Goliat. Pero poca gente sabe una pequeña anécdota que pasó antes de ese combate que hubo. Goliat estaba retando a todo el pueblo hebreo, a todos los israelitas, a que entraran en combate con él, ¿vale? Y nadie salía, claro, un tío medía 2,80 metros, a ver quién salía de enfrentarse contra ese, ¿no? Y entonces David llegó un día y dijo al rey Saúl: Saúl, mándeme usted a mí porque yo me quiero cargar al filisteo. Y Saúl dijo: bueno, ¿pero dónde vas? Al mal de cántaro. Pero claro, como no salía nadie, pues dijo: venga, pues chavalito, ponte mi armadura y sal a por ella. Claro, ¿cuál es el problema? Que es que si Sansón medía 2,80 metros, Saúl medía 1,80 y David en aquella época era un imberbe adolescente, que no medía más de 1,60. ¿Qué quiere decir? Que el hombre con la armadura de Saúl iba como un payaso, es decir, se caía. Entonces le dijo: quítame la armadura que yo salgo a enfrentarme con el filisteo con una onda y tres cantos, ¿vale? Y al final ganó. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando empezamos a organizar el tema del evento de microseguros, hubo mucha gente que empezó a decir: pues hay que usar, y es una alusión de tecnología, ¿vale? Pero yo estoy en digital, yo no puedo usar tanta tecnología yo como a mí mismo. Entonces, o me ayuda esa gente, como al final pasó, o si no, iba a cometer un error. Es decir, porque no era un traje hecho a mi medida. Yo no soy como vosotros, que domináis las redes sociales, que sois blogueros y que estáis constantemente en las innovaciones, el MOOC. Yo me he enterado de lo que era el MOOC. A lo mejor es políticamente incorrecto decirlo, pero me he enterado hoy lo que era. Es decir, ese no es mi campo, pero sí supe rodearme de gente y ellos mutualmente me ayudaron, ¿vale? Para que yo fuera el exponente de ese evento. ¿Qué instrumentos he estado utilizando? Pues lógicamente, pues muchos de estos vosotros diréis: bueno, este señor efectivamente es tan analógico, porque yo usaba el Skype, usaba el WeTransfer, usaba el Webex, el Dropbox, Google Drive, como ejemplo de herramientas que he utilizado, cada una intentando optimizarlo para, con mis conocimientos de analógico. Pero tengo que comentar una cosa, es decir, para mí el mejor es el Skype. Y esto aquí pongo el ejemplo de los supermodernos, ¿no? Es decir, para mí esto de meterme en una pantallita de ordenador y ver a mi amigo Enio, que está en Río de Janeiro, y hablar con él como si estuviera aquí al lado, para mí eso es un verdadero avance. Por lo cual, yo no soy una persona que vengo de Matrix, ustedes muchos venís de ahí, yo no, yo soy un alienígena en este sector, pero soy un claro ejemplo de que con mi boina, es decir, viviendo en un pueblito de 1.200 habitantes, hemos podido organizar un evento que ha sido de trascendencia mundial en un punto muy concreto, que son los microseguros, muy seguido por la gente especializada en el ramo, y es un claro ejemplo de lo que os he dicho, de que se puede conseguir. Me gusta terminar mis intervenciones siempre o con una cita histórica o con la frase de alguna persona famosa. En este caso os voy a contar una anécdota que seguro que conocéis. Todos sabéis que cuando Copérnico fue juzgado, pues él se retractó de todo lo que había dicho. Pero al final dijo: y sin embargo se mueve. ¿Vale? Yo tengo que decir que las abejas, supuestamente volar no vuelan, pero yo soy el claro ejemplo de que las abejas vuelan. Muchas gracias. Vale, bueno.
César, y ya tenemos la última invitada. Ella es Adriana Martínez. Adriana viene de APTES, que es la Asociación para la Promoción de la Tecnología Social, y junto con la colaboración de Farapi Evidentis, que es una empresa que se dedica a la antropología social aplicada, están desarrollando un proyecto llamado Portal Cuidadano, que antes me he equivocado y he dicho Cuidadano, que pretende fomentar la colaboración a nivel de un portal, de vecinos, de un portal, ¿no? Y bueno, ellos están ya en la segunda ronda de cofinanciación en goteo, creo que necesitaban un mínimo de 5.500, el óptimo era 8.000 y pico, y yo creo que están ya casi consiguiéndolo, quedan 6.000 ya cumplido, o sea que ya estamos ahí casi. Y una cosa que me dijo, y que se me quedó grabada para siempre, y que la uso mucho, es que me dijo, esta es una iniciativa a prueba de comodones, ¿no? Porque cualquiera del sofá de su casa puede ayudar a los demás y cuidar de los demás, ¿no? Así que nada. Muchas gracias, Oscar, y muchas gracias por invitarnos a que os contemos nuestra historia. APTES es la Asociación para la Promoción de la Tecnología Social, ¿no? Nacimos hace 10 años y fundamentalmente por la reunión de personas que venían del ámbito tecnológico. Y creo que 10 años después es justo que reconozcamos que quizá la mayor aportación la estamos teniendo en los últimos años con la incorporación de disciplinas no tecnológicas, como por ejemplo es la antropología social. Luego entenderéis el porqué de esto que voy a decir. Bueno, el Portal Cuidadano es un proyecto que aún no ha empezado. Empezará en enero de este próximo año, porque como tú decías, hemos conseguido el mínimo y ya vamos a por el óptimo de financiación. El Portal Cuidadano lo hemos propuesto porque nos encontrábamos con un problema. Haciendo un proyecto este año, que tenía que ver con un programa que tiene el Hospital Donostia. El Hospital Donostia, para los enfermos que tienen varias patologías crónicas, lo que les dice es, bueno, les forma en sus patologías y les dice, bueno, tú tienes posibilidad de comunicarnos a nosotros, al hospital, tus síntomas a través de un ordenador. Bueno, pues hay un montón de personas que sí que lo hacen, pero hay otro montón de personas que no lo hacen. Para que os hagáis una idea, el rango de edades que el hospital está atendiendo con esta situación de pluripatología va desde los 55 hasta los 95 años, ¿eh? El grueso entre 75 y 85 años. La cuestión es que, bueno, hay una parte muy importante que está transmitiendo sus síntomas a través de internet y han conseguido que se reduzca en un 80% los reingresos de esas personas, porque de alguna manera lo que hacen es anticiparse a crisis que dentro de unos días se van a desencadenar y van a suponer que esa persona tenga que pasar por urgencias. Nosotros lo que hemos trabajado no son con aquellos que están transmitiendo a través de internet sus síntomas. Hemos trabajado con los que dijeron no querer / poder transmitir esos síntomas por internet. Lo que hemos hecho ha sido un trabajo de campo con técnicas, bueno, de etnografía, fundamentalmente entrevistas en profundidad, observaciones. Aquí, para que os hagáis una idea, hemos trabajado con 10 personas. 10 personas que algunos diréis, ya, pero eso no es muestra suficiente. Sí, la etnografía, las técnicas etnográficas van que para... si tú eres capaz de identificar los perfiles adecuados con no demasiadas personas, eres capaz de conseguir una información impagable. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos con un montón de gente que podía estar acompañada de familia, parejas, hijos, nietos, pero sintiéndose sola. Nos hemos encontrado con personas que
que no tienen ganas de aprender a manejar un ordenador. O incluso peor, nos hemos encontrado con personas que, aunque no aparecen en los censos oficiales de pobres de este país, lo son de facto. Porque lo cierto es que no pueden pagarse una DSL todos los meses. O sea, una señora que está recibiendo una renta mínima, que justo ha tenido que apagar la calefacción o que reducir la calefacción porque no le da para pagar, cuéntale que se tiene que enganchar a la DSL. Nos hemos encontrado también con todo un ecosistema que rodea a esas personas, fundamentalmente las hijas y las nueras, en una edad complicada en la que tienen que atender al trabajo, fundamentalmente se encargan ellas de atender también a los hijos, es decir, para facilitarle la medicación a esa persona mayor, a lo mejor se tiene que hacer 10 kilómetros de ida y de vuelta todos los días. Todo eso adornado con llevar al niño, traer al niño, hacer la compra, ir a trabajar, bla, 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 ¿no? Y nos hemos encontrado también, porque también el mensaje tiene que ser positivo, nos hemos encontrado con vecindario. Vecindario. Una cosa muy importante, cuando en medios, que bueno, esto en medios ha gustado, hemos hablado del portal Cuidadano, de las primeras cosas que había que explicar a la persona que nos entrevistaba es que no se trataba necesariamente de un portal web, que era el portal, el de toda la vida, el de por donde entramos a nuestra casita, ¿eh? O sea, el portal todavía existe y el vecindario todavía existe. Y hay un montón de relaciones que se han perdido, pero otro montón que todavía se mantienen. Entrevistando a una de las personas que teníamos como perfil, llamaba al vecino y decía, no, es que vengo a sacar a pasear al perrito de la señora. Bueno, pues ese vecino se encargaba todos los días, tres veces, de sacar al perrito, ¿verdad? Ese era el problema con lo que nos hemos encontrado. La inspiración está en la Cruz Roja, en un programa precioso que tienen que se llama Portal Solidario. Además, hay que decir que con unos ratios de éxito impresionantes, porque de 4.100 portales tocados, ahí lo puse mal, 4.097 son portales solidarios, ¿eh? O sea, 3 han caído. Se aproximan a esos portales para de alguna manera proponerles que esos vecindarios detecten necesidades sociales. Y lo que han sido capaces es ya de generar una metodología que gracias a ella consiguen unos ratios de éxito tan importantes, ¿no? Necesidades sociales quiere decir que hace varios días que no le ves a la vecina de tu piso de arriba que saca la basura. Pues eso es para ponerse a pensar, ¿qué pasa? Si es una señora que tiene 80 años, a lo mejor conviene que le toquemos a ti. Desde luego nos han inspirado y colaboran con nosotros en este proyecto la gente de Portal Solidario. Os voy a poner un vídeo, son 2 minutos, pero creo que merece la pena porque resume el proyecto en sí. Sí, como vamos un poquito justitos de tiempo, yo os animo a que lo veáis porque se explica muy bien en el vídeo, pero en cualquier caso os lo voy a explicar. Se trata de que si yo soy una persona que tiene una cierta edad y además no tengo ordenador en casa, pero soy vecina de Óscar, Óscar estará más que encantado de dedicarme 20 minutos a la semana
y venir y preguntarme, Adriana, venga, vamos en un ratito. En todas las calles encontramos puertas de portales, todas diferentes. Pero, ¿qué tienen todas ellas en común? Sí, las personas que hay detrás. ¿Sabes qué historias se esconden detrás de las puertas de tu portal? En este proyecto queremos que conozcas tu vecindad para crear una comunidad en la que os echéis una mano. Porque ¿no te vendría bien que Menchu te regalara las plantas cuando te vas de vacaciones? Abre la puerta de este portal y conoce cómo podría convertirse en un portal cuidadano. Pachi vive en el primero A. Tiene 72 años y sus dos hijos trabajan fuera. Los hijos le insisten en que se compre un ordenador para hablar por Skype. Miguel y Héctor viven en el primero B. Tienen dos niños y esperan una niña. Trabajan fuera de casa y a veces no llegan a tiempo a recogerles del cole. Lieni vive con su amigo Ahmed en el segundo A. Son estudiantes de medicina. Lieni tiene un perro, Chus, pero no tiene tiempo de sacarlo y hasta está pensando buscar otra familia. Maisha tiene 85 años y vive en el segundo B. Su hija vive en Vitoria y su hijo en Bilbao. Maisha tiene fuerzas para salir a hacer la compra, pero le encantan los niños y las niñas. Ha sido maestra toda su vida. ¿Ves los puntos comunes en los que podrían colaborar entre ellos y hacerse la vida más fácil? Pachi podría ir todas las mañanas a casa de Lierni para dar de comer a Chus y sacarlo de paseo. El perro estaría encantado y él seguro que mejoraba de salud paseando. Miráis que es informática, le podría instalar a Pachi en ordenador con webcam y le podría enseñar a usarlo. Así, Pachi podría hablar y ver a sus hijos sus fines de semana. Los hijos de Irai Faitor, al salir del colegio, podrían ir a casa de Maisha. Ella estaría acompañada, les ayudaría con los deberes y les daría de merendar. Lierni y Ahmed, que suelen hacerse la comida por las noches para llevarse el tupper a la uni, podrían hacer un poco más y acercarse a Maisha. Además, Maisha les daría buenos consejos de cómo cocinar. Y Ahmed le hablaría al perro francés y él le contestaría en euskera. Así practicarían para sacarse, por fin, el título de la escuela oficial. Bueno, ¿qué te parece si... Este es el proyecto que vamos a empezar a hacer gracias a que ha habido 88 personas que lo ha recibido, lo ha podido ver y nos ha apoyado. Entonces, la verdad es que para nosotros esta experiencia de crowdfunding para este proyecto ha supuesto fundamentalmente aprender cómo se monta esto del crowdfunding. Desde una pequeña asociación como nosotros, la verdad es que siempre en las juntas decíamos, tenemos que indagar esto del crowdfunding, esto del crowdfunding. A ver, esto del crowdfunding tiene su aprendizaje y la verdad es que gracias a Boteo y a Kraus Asuna hemos podido recibir formación y lo hemos podido echar adelante, ¿no? El tema del apoyo, la verdad es que yo en su momento le decía a Óscar, ¿no? O sea, el hecho de que 88 personas dediquen su patrimonio a apoyar tu proyecto, pues como Red Bull, o sea, te da alas por dos cuestiones, porque te sirve para decir, pues mira, pues resulta que no es ninguna tontería, resulta que todo el mundo tiene ganas de vivir en un portal cuidadano, y además, incluso las aportaciones que hacen son para ir mejorando. Oye, ¿os habéis olvidado de esto? Acordaros de esto. Y hay otro tema también, que esto quizá he sido un poco osada en ponerlo todavía cuando no lo tengo probado, no lo tenemos probado, pero sí que creemos, sospechamos que esto nos va a dar argumentos de cara a que un ayuntamiento del lugar X, si decide ser de la red de ciudades amigables, a lo mejor considera que un programa como el portal cuidadano, que está soportado por casi 100 personas, bueno, pues es algo por lo menos a tener en cuenta y a fomentar. Por supuesto, nos ha supuesto pues que en este caso Farapi y Aptes tuvieran un lugar en el mundo, ¿eh? Y por supuesto el apoyo económico.
a la pregunta maliciosa de ¿y el tiempo dedicado justifica lo ingresado? Si lo hacemos, si lo medimos así, por supuesto que no. Pero es que no hay que medirlo así. O sea, lo medimos por las 88 personas y por el aprendizaje que ha supuesto. Y lo único que me queda es animaros, porque quedan 6 días ya, a que nos echéis una mano. Si queréis que vuestro portal, o por lo menos un portal próximo, sea Cuidadano, echar un vistazo a la web, ahí está el enlace. Muchas gracias. Parece que no va a tener tiempo para preguntas. Yo tenía 30 preparadas para cada uno de los invitados, pero qué placer. Hasta las 8 tenemos tiempo todavía, ¿no? Tenemos, podemos comer. Vale. Muy bien. ¿Cómo podemos hablar con ellos? Muchas gracias. Bueno, con un poco de retraso y pidiendo excusas por ello, pero la jornada lo requería ese tiempo. Tenemos ya la mesa final en la que vamos a contar con Mónica de Prit y Chris Arianna. Y nos falta Marta, que se ha excusado por una indisposición de último momento, aunque hay también en la sala pues otras personas que quizás luego intervengan. Elena, etc. Entonces vamos a darles la palabra y tratando de ser un poco breves ya, seguir afuera. A todos, yo soy Chris Arianna, yo soy bloguera y también yo soy diseñadora. Y perdón por mi castellano, porque todavía KSM es muy nuevo para mí. Entonces tengo un cacao de cerebro ahora mismo entre inglés y castellano, a veces sale spanglish. Pero bueno, y estamos aquí para hablar sobre moda. Y en el mundo de moda, la verdad, tenemos dos mundos, uno ficción y otro real. La ficción que conocemos todos, casi todos nosotros, que es la moda solamente sobre bonito, las cosas bonitas y el glamour. Es un mundo que es fácil para entrar en comparación con otros sectores. Y cualquier persona puede hacer o ser diseñadora o diseñador con 4 o 3 años de... ¿cómo se llama? Hablan sobre moda y también mucha gente nos miren, bueno, nosotros, a nosotras aquí por lo menos los dos, como blogueras de moda, diseñadora, y eso nos miren con superioridad. Porque a nivel social el trabajo del diseñador, por lo menos, o la bloguera, es como un trabajo que no es serio. Eso es el ficción, pero ahora... Y la realidad es que el mundo de novia hay mucho más detrás, hay mucho trabajo. No es solamente una niña que pone de mona y hablar un par de cosas sobre modas, ya puede ser bloguera como Mónica, o puede ser una diseñadora como yo. Tenemos detrás estudios y eso todo, porque al final moda es un negocio, uno de los negocios más grandes en el mundo. Y por eso... Y estamos intentando, ¿cómo se dice?, para transmitir la idea que moda no es un mundo tan fácil para entrar. Y estoy en el mundo de moda más o menos como 8 años. Y empezó yo con maquillaje de pasarela y eso todo, y acabo yo ahora con un trabajo que quería yo hacer toda mi vida, ser diseñadora.
y tengo yo una tienda en Juana Julia Guerra, en centro de Bilbao, en Ensanche, 29, y tienda de novia. Hacemos cosas a la medida y especiales. No hacemos vestidos de novia de siempre, estilo princesa y eso todo, porque hay rosa clara, hay pronovias. Hacemos cosas diferentes. Hacemos también y nuestra propia tela, que es de caucho, es como un poquito de reciclaje, y mayoría de nuestra clientes. Nuestra clientes, perdona. Y nuestra clientes son de Guipúzcoa, porque en Bilbao tenemos muy poca gente que han venido para que nos hagan sus diseños, porque en Bilbao sabemos que la gente está bastante clásica y en Guipúzcoa la gente ya está mucho más en moda, y entonces y ahí tenemos. Y por ese tenemos nuestro blog de moda, bueno, es como nuestra página web, que en la página web de Miquel ha puesto el enlace de mi página web personal, que es Fashionable Travel. Eso es de mi, ¿cómo se llama? Es de viajes, más que nada. Pero mi profesional es manuelariana.com. manuel-ariana.com. Y ahí donde, donde puedes ver nuestros trabajos, eso es todo. Y por esta página web y nos han conocido fuera de España. Porque ahora mismo estamos trabajando también con la universidad en Finlandia para dar clases. Ellos mandan sus estudiantes aquí en España, recibimos cada año como 4 o 5 personas y le enseñamos cómo hacer, bueno, coser y hacer ese de reciclaje en alta costura, en vez de, como hemos visto muchas veces, cuando tú coges una cosa de reciclaje, solamente tú puedes ponerle en pasarela, pero en la calle es casi imposible, porque está tirando más para disfraz que una ropa ponible para eventos, más que nada. Y estamos también en revistas como Novia Euskadi, hemos salido en varias revistas como Cosmopolitan, Marie Claire y eso todo, en toda Europa. Y también hemos sido, ¿cómo se llama? Hemos colaborado con marcas internacionales para hacer su campaña internacional. Por eso hemos salido en varias, ¿cómo se llama? Revistas de moda. Y sobre eso todo, yo voy a pasar a Mónica porque ella va a hablar más sobre. No, hola a todos. Yo me llamo Mónica de Prit y tengo un blog que se llama Meet Me in Bilbao, que empecé a escribir hace 2 años. Lo primero, quiero darle gracias a Miquel, porque aunque a mí no me han dado ningún premio, yo desde que empecé a escribir solo he recibido premios. Para mí el hecho de estar aquí ya es un regalo, ¿no? Y poder hablaros de mi trabajo como blogger de moda. Algo que, como dice muy bien Chris, pues no está exactamente valorado a mi modo de ver como debería, puesto que nosotras, más mujeres que hombres, pues metemos muchísimas horas delante del ordenador, nos documentamos, tenemos reuniones, vamos a un montón de sitios. Pero bueno, eso lo voy a dejar un poquito, si os parece, no me voy a alargar nada, visto lo visto. Además, después de hablar de lo de los microseguros, Óscar, me ha dado un pelín bajón, porque claro, da la sensación que después de todo eso, ponerte a hablar de la moda, parece que vais a decir todo, bueno, en fin, ¿no? Pasamos como un punto a otro, pero la verdad es que la moda da de comer a muchísimas personas en el mundo, ciertamente. Entonces, bueno, yo siempre me había gustado la moda y entonces tenía tiempo y me apetecía ponerme a escribir sobre ello. Entonces empecé a, pues como habéis dicho aquí, muchísima gente tenía curiosidad, tenía pasión, quería aprender. Es que ha habido un montón de personas aquí que han dicho muchas cosas de las que yo siento y no había apuntado. Pero me interesaba mucho formarme para ser una profesional de esto. Entonces, para poder hacer bien mi blog, yo tenía claro que no me podía alimentar simplemente de otros blogs de moda o de revistas de moda.
tenía que ver otro tipo de cosas diferentes, rodearme de gente que me aportara cosas que no fueran estrictamente que tuvieran que ver con la moda. Tenía que especializarme, tenía que diferenciarme, contenidos de calidad, tener una redacción buena, una buena ortografía, unas buenas imágenes. En definitiva, cuidar la estética del blog, algo que para mí es importantísimo. Ay, no le he dado a esto, ¿veis? La falta de práctica, es que es mi primera vez, ¿eh? A ver, aquí. Vale. Bueno, y luego también tenía que buscar para poder especializarme en mi público objetivo, lo cual decidí que por mi edad me iba a dedicar más bien a hacer mis propuestas de moda a gente de mi edad. Y otra cosa que me podía diferenciar es que todas mis entradas que hago en el blog tienen música. Bueno, entonces comencé a definir mi marca personal y fui añadiendo diferentes secciones. Yo, la verdad es que habéis estado hablando también de los concursos, de la importancia que tiene presentarse a un concurso. Yo me presenté a un concurso que fue Terra de Bloggers. Era la primera vez en mi vida que me presentaba a un concurso de nada. O sea, nunca me había presentado a un concurso. Y tuve mucha suerte porque, no me preguntéis por qué, no tengo ni la menor idea, me empezó a seguir muchísima gente en Twitter. Gente con unas cuentas que tenía por detrás miles de seguidores que decidieron retuitear porque era un imprescindible para llegar a la final a Madrid. Bueno, pues me retuiteaban todo, era así, y bueno, pues ya os digo, no tengo ni idea ni por qué. La cosa es que, bueno, no gané, pero quedé finalista del jurado. Eso lo que hizo es que yo pudiera tener muchísimos seguidores. Gracias. En Twitter y empezar a tener cierta imagen en las redes sociales. Bueno, entonces empecé, lo que os digo, a tener seguidores, pero para mí una de las cosas más importantes, y sigue siendo la más importante, es interactuar con mis seguidores y sobre todo fidelizarlos. Cuidarlos. Yo contesto absolutamente a cualquier cosa que me pregunten y me interesa todo lo que mis seguidores puedan querer saber. Entonces, bueno, pues los lunes hago propuestas de moda, los miércoles hago tecnomoda. Tecnomoda es una cosa que a mí me interesa muchísimo, que es la tecnología aplicada a la moda. Y bueno, pues tenía tanto éxito que tengo diferente dirección en Twitter, porque parece ser que aunque tengo pocos seguidores, a la gente le gustan mucho las noticias de tecnología. Los jueves invito a una persona a que escriba sobre moda. Personas que tengo yo alrededor que no están vinculadas al mundo de la moda, pero que sin embargo, pues cuando yo les propongo, escriben algo sobre moda, y me dicen, pues es que yo no sé una palabra sobre moda. Y digo, sí, porque te vistes todos los días, con lo cual, algo de moda sí sabes. Y funciona muy bien, a mí me enriquece mucho, porque cualquier persona que escriba en mi blog lo enriquece directamente. Los viernes hago una cosa que se llama Flora y Fauna. Flora y Fauna es buscar un personaje que más o menos todos podéis conocer y hablar sobre la ropa que lleva puesta. Nunca sobre la persona, solo sobre la ropa que lleva puesta. Y eso también, pues bueno, le da un toque más ácido al blog, ¿no? Y luego también me he metido un poco en la estética, pues porque la moda parece que va unida a todo el tema de la cosmética y de la estética, pero estoy intentando hacerlo desde un nivel bastante... ¿Esto no se ha movido? Yo quería que se moviera. En Oscar, ayúdame. Bueno, entonces al final, que era lo que yo quería acabar también contándoos un poco. Vale. Bueno, ahí salen algunas fotos de los. De parte de los posts que yo hago. Se supone que esto, Oscar, iba cada 4 segundos, se movía una foto, pero bueno, en fin. Bueno, lo que os quería decir es que, bueno, lo que era un hobby se han convertido en un auténtico trabajo, que yo trato que sea un trabajo lo más coherente posible, y que, bueno, pues que como todo trabajo ha tenido una inversión inicial, tiene unos gastos fijos, tiene unos gastos variables, y en definitiva es un trabajo pues con un horario, planifico mi tiempo, tengo reuniones, visitas, presupuestos, voy a sacar fotos, tengo una estrategia de futuro, tengo un trabajo. ¿Por qué os digo todo esto de tengo un trabajo? No sé, no tengo ni idea qué es lo que pasa con otros blogs, pero es una pregunta que lanzo al aire y cuando termine me gustaría, si sois tan amables, que alguno me la pudiera contestar. Os pasa también, la voy a leer, que muchas marcas, tiendas, incluso agencias de comunicación se dirigen a vosotros para que les hagáis una entrada sobre un evento concreto.
Para así poder lograr una mayor difusión y repercusión en las redes sociales y a través de vuestros blogs, es una pregunta, sigo, ¿eh? A cambio, voy a personalizar de mi trabajo, en este caso, me invitan a un pincho y a un vino, o me regalan una prenda en una tienda, que por supuesto es de la colección más simple que puedan tener en la tienda, convencidos que ellos son los que me dan a mí los contenidos, ¿no? Y que los, por ejemplo, una vez me invitaron incluso a ser madrina de una ginebra, algo que evidentemente no puedo ser. Entonces, la pregunta es, ¿aceptaría un pintor que le pagarais la factura de la pintura de vuestra casa con un buen cocido al terminar? Supongo que no, ¿verdad? Saben que llegamos, y lo voy a coger el ejemplo que me lo dio una amiga, una muy buena amiga que me ha ayudado a hacer esto. Esta es una revista que no sé si muchos conocéis, es una revista de decoración en este caso. Si yo abro la revista, sale Chanel. Chanel no le ha pagado 20 frascos, no le ha dado 20 frascos por salir en el Architectural Digest a esta revista. No, ha pagado un pastizal por poder salir. Entonces ellos saben que llegamos a este público objetivo al que ellos difícilmente llegarían por sus propios medios. Porque saben que nosotros estamos muy especializados y los que nos leen por eso. Se nos quiere, pero se quieren nuestros medios y nuestros esfuerzos, pero gratis. Hacer un post requiere de mucho esfuerzo y buen trabajo. Sin embargo, al ser intangible, se considera que no merece remuneración alguna. Ya está ahí. Entonces, me gustaría saber si a los demás que vivís o intentáis monetizar vuestro trabajo os pasa lo mismo. Si alguien quiere decir algo, pues me gustaría mucho saberlo, por favor. ¿Nadie? A todos. Sí. Mónica, ya conoces mi opinión. Yo creo que sí. Si alguien hace un trabajo, o sea, yo soy periodista. Sí. Igual os estoy pareciendo que soy un poco cañera, pero es que estoy hasta las narices. No, es la primera vez que hablamos de esto. Sí, por eso. Y ya sabes mi opinión. Yo estudié para generar contenidos, entonces a mí la generación de contenidos, si se hace de una forma buena, me parece que tiene que ser remunerado, sobre todo si es para dar difusión a una marca o a alguien que luego va a recibir un retorno económico a cambio de ese contenido. Bueno, yo justo hace poco escribía sobre el tema. ¿Compensación económica o compensación de cualquier otro tipo? Muchas veces vienen ya directamente diciendo, va, pues podemos dar tanto dinero o ponte el precio, y hay veces que no apetece tanto el dinero como decir, hostia, a mí igual me apetece más algo más tangible o algo más, menos, no tanto dinero sino como una experiencia. Entonces también eso es, depende de lo que hagan, pues. Personalmente, para hacer un post sobre, el otro día me mandaban sobre una marca de coche, yo, hostia, casi prefiero que me lleves y me dejes probar el coche, que te voy a escribir algo mejor, con más sentido, que me mandes una nota de prensa y te ponga cuatro enlaces y una foto que pille en Google. Sí, pero si me permites, no es tanto eso a lo que yo me refiero. Me gustaría que subieras Arancha, porque Arancha es una compañera mía que también es blogger, igual que yo. No es tanto eso, quiero decir, para después de 2 años que estás escribiendo y que estás escribiendo, por lo menos yo, todas las horas que tiene el día, lo que no me parece personalmente bien es que te manden pues, información sobre todo un trabajo y te digan, te estoy dando el contenido, tú ahora me haces un post, ¿comprendes? Tus redes sociales, tus seguidores, por lo menos de los míos, de verdad te lo digo, que me los he ganado todos y cada uno de ellos. Entonces, no sé, no me parece bien que si yo me dedico 24 horas al día, bueno, tantas no, pero muchas horas al día a cuidarlos, tú lleves que tú sí estás cobrando y quieras mi difusión y mis seguidores. No sé si me explico bien. Sí, ¿explico bien? Sí, sí, pero ¿sí? Yo hago la pregunta, si le das la vuelta, es decir, si te viene... Es que no quiero darle la vuelta. Vale. No, a ver, ¿entiendes por qué no quiero darle la vuelta? Porque si le doy la vuelta, le doy la razón, y eso es lo que no quiero hacer. Vale. Porque la gente, todos y cada uno de los que estamos aquí, a final de mes, queremos ganar dinero.
Entonces, si tú sabes que yo, voy a decir muy entre comillas, y esto sí que es absolutamente humilde, yo tengo una serie de seguidores, perdona, tú eliges mi blog porque es en mi blog en el que quieres salir, no quieres salir ni en el de Arancha, ni quieres en el de Ariana, quieres el mío, porque me cuidas mal, si me quieres, llega conmigo, es que si no sé cómo explicarlo mejor, quiéreme, cuídame, ¿no? Disculpa, pero sí. Yo creo que ahí debería ser tú la persona que ponga no, si lo pones los límites, ¿no? Diga, ya los he puesto. Eso es. Pues, no lo hago o esto sí lo hago. Eso es. Y pongas tu precio. Exacto. Pero quiero decirte que a pesar de eso, se sigue creyendo que las bloggers son los demás los que nos dan el contenido. ¿No? Entonces, yo te estoy haciendo el favor a ti, no tú a mí. Eso es lo que yo quiero deciros. Sí, lo que pasa es que yo creo que el planteamiento desde mi punto de vista es equivocado. Tú no le estás haciendo el favor a nadie. Tú estás ejerciendo un trabajo. Exacto. Pero si tú hablas de favores, los demás van a pensar que efectivamente lo que tú haces es generoso por tu parte y no tiene necesidad de un pago. Sí. Entonces, pues no es verdad. Tienes que, no demostrarles, pero... Es que es tu trabajo. Es que mira, yo creo que este ejemplo es bueno. Si yo quiero salir aquí, ¿qué tengo que hacer? Pagar. Es que es tan, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo quiero que Arantxa diga algo. Sí, Mónica, si me permites, yo estoy de acuerdo contigo en general, en lo que comentas. Sí me gustaría hacer alguna reflexión y va un poco por la relación entre los blogs y el periodismo, y la propia profesión de periodista. O sea, la generación de contenidos en general en nuestra sociedad está poco valorada desde los mismos generadores de contenidos, es decir, los medios de comunicación prácticamente pagan en cacahuetes a los periodistas. Y hay veces que tú pinchas o ves las noticias más leídas en medios que se te caen mal los pies, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos publicado posts o artículos muy cuidados, entrevistas muy trabajadas, para que al final el top se lo lleve pues una foto más o menos graciosa? Vamos, o sea, todos los días se encuentra, ¿no? Que no está mal si el tema se está tratado con cierto juego, con cierto interés y te puede aportar algo, ¿no? Pero bueno, ya partiendo de ahí, de eso que tú te quejas realmente, ya no tienes por qué ser únicamente blogger, o sea, siendo periodista o generando cualquier tipo de contenido audiovisual, por ejemplo, yo creo que es algo que tenemos todos en común. Por otro lado, también me gustaría ponerle... Disculpa, digo, porque es lo que hago yo, ¿no? Porque no crear... Por eso os he preguntado que me gustaría saber lo que os pasa. Sí, sí, me parece una reflexión súper interesante. También sí me gustaría poner algo de relieve. Cada vez hay más blogueros, las redes sociales cada vez están mucho más saturadas y no todo el mundo vale para ser bloguero, realmente. Bueno, todo el mundo vale para ser bloguero en el sentido que todo el mundo puede escribir y todo el mundo puede aportar material, etcétera, etcétera, por supuesto. Pero el valor que puede tener un texto o un contenido, etcétera, varía mucho, ¿no? Y es muy subjetivo. Hay que valorarlo en función tanto del contenido intrínseco, como de la calidad, como del rigor, como del alcance que puedes tener, por ejemplo, tú, con seguidores muy específicos, ¿no? Pero lo que quiero decirte con eso, estando absolutamente de acuerdo contigo, lo que está claro es que eso es así, pero cambia con esa actividad que te vienen a buscar. Sí, totalmente de acuerdo. Claro, si tú me vienes a buscar a mí, pues quiéreme, ¿no? Sí, ya te lo puedo preguntar. Lo voy a dar esto. Nada, pues, momento. Yo creo, no sé, que el tema, el término blogger, vamos, lleva intrínseco lo que es para mí, o sea, la propia independencia de la persona a la hora de opinar. Entonces yo creo que en el momento en el que empiezas a perder esa independencia como persona, empiezas a pasar a ser nada, pues una plataforma, ¿no? Como tú dices, tú me quieres por mis seguidores, porque yo, pero yo creo que blogger, llamado blogger, por decirlo así en el término más puro, es cuando realmente sigues manteniendo esa independencia. Es decir, entonces en el momento que empiezas a cambiarla por dinero, ya estamos entrando en otro terreno ya. Entonces yo pienso que hay, luego lo que pasa es que es cierto que luego el tema del blogger, claro, hay gente que vive de ello, yo por ejemplo no vivo, entonces claro, depende un poquito qué quieras conseguir con ser blogger, por ejemplo. Yo creo que también depende de esto, de qué quieres ser, ¿no? Pues, o sea, a través del blog, de difundir una idea, vivir de ello, entonces depende un poco también. Arantxa, sí, bueno, Arantxa te lo parece, pero creo que es algo igual que yo.
Bueno, primero, hola a todos. Soy Arantxa Sanz de la Fuente, mi blog es blogmaspersonal.com. Y aunque le voy a matar a Miquel, porque me entro a las 7 de la mañana que iba a subir aquí arriba, le doy las gracias por esa oportunidad. Vale, soy estilista diseñadora de moda, llevo más de 20 años en el sector moda profesional, desde hace todos los años. He trabajado en diferentes sectores dentro de la moda. Entre ellos, también como periodista y con todos mis respetos porque yo no hice la carrera de periodismo. Eso sí, tuve una buena profesora que fue la jefa de redacción de los suplementos del Correo hace muchos años. Bien, me reciclé hace unos cuantos años y me especialicé en el asesoramiento de imagen personal y profesional y personal shopper, dos cosas diferentes que hoy en día se confunden. Vamos a ver. Mi blog empezó, el primero fue con otro nombre, empecé con uno de arte, porque entre otras cosas soy pintora, tengo exposiciones. Empecé con el de arte, seguido empecé con el de moda porque necesitaba que la web maspersonal.com, que era una web, y es una web, de asesoramiento de imagen personal, donde ofrezco los servicios, tuviera una parte dinámica y contacto con el público. Estaba a contactar con la gente personalmente. Empecé con el blog. Empecé con el de arte, con el de moda y continué con el diseño porque, claro, soy una persona muy inquieta, soy diseñadora y empecé a hacer piezas, las cuales llevo como escaparate. Y entonces, bueno, pues lo que me volvía loca porque era publicar en tres blogs, entonces una de dos, o trabajaba o publicaba. Entonces, al final, este marzo de este año, unifiqué en un blog, blogmaspersonal.com. Todo esto lo cuento para presentarme. Porque soy amiga de Mónica y estamos en el mismo barco. Cada una nos diferenciamos en sus blogs. También te conozco desde cuando estuve. Esto va a dar que hablar. Hace unos años. Nos conocemos aquí. Mi blog de es muy pequeño y hablo de Vizcaya en general. Vale. Mi blog es, en este momento, aunque lo tengo diseñado en plan un poco minimalismo, porque estoy minimalista total. Porque me parece que lo que importa es el contenido, no es por otra razón. Entonces, tengo un menú en el que se despliegan y ahí se ve todo, vamos, ahí para entretenerse, más de 600 entradas. Cuando publico, puedo publicar en diferentes secciones y además, en el tema de moda, que es el que más igual quizás desarrollo, que es mi pasión. Todo eso es producto de trabajo y de pasión. Vale. Entonces, lo que está ocurriendo de los últimos tiempos es que ya publico auténticos reportajes que podrían ser de revistas. ¿Qué pasa? Tengo la enseñanza, aprendí, de cuando estuve trabajando para el Correo. En el tema del blog he tenido que volver a reciclarme y volver a aprender y sigo aprendiendo y por eso estoy aquí. Yo venía como para aprender. Lo que está ocurriendo es que los reportajes que estamos haciendo ya actualmente, que nos llaman las empresas de comunicación, empresas de marketing. Yo llevo ya como, empecé con el de moda en concreto hace 4 años, en marzo, y llevo como 3 años ya que me llaman las empresas. En el último año es cuando más actividad tengo, todas las semanas tengo eventos, y en un primer momento, claro, era el blog, como es algo que me interesaba a mí, tener seguidores, que me llamen las empresas, es verdad, para tener más contenidos interesantes. Pero llega un momento en el que ya te llaman sabiendo que se forma parte de la estrategia de marketing de cualquier empresa de hoy en día. Y además, lo que vas a publicar no es 4 líneas, sino que va a ser un pedazo con mi reportaje, con toda tu mejor ilusión, tu mejor trabajo, que me lleva horas y horas y horas. En un primer momento, pues te hace mucha gracia y te gusta, porque esto es un trueque. Yo hasta hace muy poco decía, no, esto es un trueque de intereses, ¿no? Pero ha llegado un momento en el que ya en mi blog no es más personal, porque realmente, claro, con los contenidos que tengo, es totalmente personalizado. Es que ya es profesional. O sea, vuelvo al origen por el que empecé, y era conseguir tener contacto con ese público. En este momento ya no es una retroalimentación de las empresas, sino que las empresas en este momento saben el tirón que tenemos los blogs y cuentan con ello, porque la opinión de los blogs, ya sabemos todos, que, bueno, es que, vamos a ver,
es que cualquiera, da igual lo que vamos a cenar o comer en un sitio o vamos a comprar algo, entramos en foros, entramos en blogs para saber la opinión personal de la gente. Entonces, claro, ese potencial que hoy en día el marketing, los entendidos marcas, tenía que haber estado aquí, que es la especializada en marketing, que es, yo quería escucharla a ella, porque sí tenemos importancia con nuestras opiniones personales, pero ahora mismo estamos ahí en ese límite en el que ya no solamente es nuestra opinión personal. Nuestra opinión personal influye en las ventas. Y entonces, las empresas se ponen en contacto con nosotros para que les hagamos esos reportajes. Entonces, ahí nos diferenciamos unos blogs de otros. No es lo mismo un blog enfocado dentro de nuestras diferencias como nosotras, como los ego blogs, que para mucha gente que sepa lo que es un ego blog, y para el que no sepa, son personas, hombres y mujeres, que se ponen un estilismo, se sacan sus fotos y lo suben al blog, ¿vale? Entonces siempre está enfocado en sus estilismos. Hay una gran diferencia, no tiene nada que ver, es mucho más profesional de lo que hacemos nosotras también, es lo que me parece. Y creo que ahí está la polémica de que, a ver, ahí tiene que haber una comunicación entre una empresa y un blog, ¿no? Tiene que haber o bien una tarifa o bien un trueque de interés o de artículo o de lo que sea. ¿Esto fue todo cool? Sí. Sí, tú también puedes hablar. Sí. Buenos días. ¿Se escucha? Sí. Era en relación a la relación económica que pueda haber entre un blogger y la empresa que tiene interés en el servicio de comunicación del blogger. Yo considero que con las empresas deberíais de comunicaros con ellos en un lenguaje que ellos entiendan, que es el de... Es que no lo entienden. No desde la relación, un contenido tiene un valor económico, sino directamente de aportarles, y creo que podéis demostrarlo, el valor económico que tiene la influencia de los blogs en sus ventas. De poder tenéis una relación muy estrecha con vuestros seguidores, vuestros seguidores que pueden acabar adquiriendo o no adquiriendo estas prendas, y podéis obtener datos de ellos, de qué personas están adquiriendo unos productos a raíz de haberlo visto en vuestros blogs. Multiplicarlo y presentarles. No es que te vaya a cobrar por publicar unos contenidos, y eso yo lo hago muy gustoso, sino que mi trabajo te va a aportar entre tantos y tantos euros. Que no pasa nada si consideras que eso no hay que retribuirlo, que también me puedo dedicar a otras cosas, y son pérdidas, y son ventas que no realizas. Porque lo demás... Bueno, es que al final él vuelve a la idea, ¿no? O sea, añades esa posibilidad de hacerles ver que efectivamente lo que tú puedas decir puede ayudarles. Pero seguimos, quiero decirte que es un poco, es lo mismo, ¿eh? Pero siguen llegándonos a todas todos los días muchísimos mails dándonos el contenido completo para que lo publiquemos. Completo. ¿A completo? Completo, sí. Todo, es que es flipante. Entonces, sí, ya, que es una broma. No, hombre, por supuesto, yo me he hecho ya una plantilla. O sea, que hago un pin, cambio el nombre de quien se dirige y ya está. También, sí, ¿qué diferencia entre blog y empresa? Es que, a ver, esto puede generar, por eso, a ver, ¿tú un blog lo tomas más como empresa? Bueno, es que a ver, te voy a decir una cosa, lo he empezado a tomar como empresa, por supuesto, porque primero porque me lo tomo absolutamente en serio, es mi trabajo y como os he dicho,
yo tengo establecido como un trabajo de oficina y de momento pues lo único que hago es pues, más gastos evidentemente que cualquier otra cosa, porque se considera, te vuelvo a decir, que me hacen un favor a mí o nos hacen un favor a nosotras. Yo, Mónica, he estado muchas veces en muchos sitios que has estado tú y yo, por ejemplo, no pido nada a cambio, yo me llaman igual que a vosotras, mi blog es de ocio y yo decido, y no me parece mal, si yo nunca pido nada cuando me llaman. Sí. Yo, si me gusta, porque yo por ejemplo me gusta la fotografía, me llaman de tiendas, les hago las fotos, pero lo hago como ocio. No pienso en qué voy a recibir a cambio. Bueno, pero es que ahí es donde pegas el salto, efectivamente. En el momento en que a ti te empiezan a llamar a todas horas y te dicen que lo que tú vas a recibir a cambio por pasarte un día sacando entero fotos, por ir hasta donde haya que ir, por luego subirlas a tu blog, codificar las fotos, ya sabes lo que conlleva hacer todo eso, ¿verdad? Lo sabemos todos. Sí, pero yo por el... ¿Algo que he propiciado yo? Ya lo he parado. Por eso os lo estoy contando a todos vosotros. Como habéis dicho, habéis hecho las cosas gratis siempre o para ti, a cambio de... Claro, les hemos mal acostumbrado, efectivamente. Efectivamente. Pero es que en realidad, por ejemplo, llaman a 20. No van a pagar a los 20. Van a pagar al que es el mejor. Yo creo. Bien, bueno, pues fenomenal. Pues a 20, llama a 2. Es que no sé. Sí. Claro, pero eso es como cuando tú, por ejemplo, yo como empresa pido presupuestos y voy a pagar al que me lo haga mejor y más barato. Oye, ¿os parece que sigamos el debate que está muy interesante en la sala? Yo no soy una empresa y yo sí puedo decir que yo somos blogs internacionales y nosotros blogs. Pero yo para eso chequeo todas las visitas que me entran a través de esos blogs. Y según la repercusión que tiene, continúo. Nosotros pagamos. Claro, pero yo creo que esto es algo que cada uno tiene que saber dónde se quiere dirigir y cómo dirigir. Sí. Entonces, quizás aquí no hay una cultura de blog, a pesar de que hay mucho, no hay una cultura todavía de gracias a todos. Seguimos ahora. Si queréis quedaros a comer, también tenemos que agradecer a Iros Basque, que nos ha facilitado el poder hacer el streaming. Las palabras. Nos hemos hablado de los pelados, gracias. Todavía se ha hablado de la pasada.